¡Ey! ¡Toda la noche! ¡Vamos a bailar! ¡Se ve horrible! ¡Hoy es viernes! ¿Estamos listos para irnos a pescar? Bueno, estamos listos para lo que iba a ser nuestra ida a pescar. Nos quedamos con los crespos hechos. Nos quedamos con los crespos hechos, tal cual. Pero mirala la crespa, mirala. A ver. Mirala, mirala. Madre mía, modo sobreviviente. Sapito, Gauchito, poneme música agropecuaria, por favor. Música. Eso quiere decir que pongas alguna. Brasilera. Una brasilera. Sechi Camargo, algo así. O bosa, funky. Bosa. Esa. Ah, o funky. O, búscate un funky, igual puedes poner. Escuchame. Hoy estamos modo campo. ¿Cómo andan? Modo campo. ¿Cómo están, chicos? Todo ¿cómo anda, Malenita? Todo bien, estábamos aquí en honor a nuestra ida al campo que no pudo ser, pero en algún momento será. En algún momento será. Pero para que vean que estábamos preparados y con todo el deseo. Estábamos con todo el deseo, todos vinieron con algo camuflado. Yo igual estoy en modo pesca, hoy vine con esta especial para pescar en condiciones soleadas, o sea, es térmica, para el frío ayuda mucho. Y también para el sol. Parece que vas a ir a correr bici. ¿Por qué voy a ir a correr bici? ¿No ves que tiene su pescado acá? Mira, se han perdido mis pantalones camuflados, la verdad. Los veo con el outfit correcto. Luisfer está totalmente listo. Está preparado, digamos. Como para ir a la presta. Eso es más táctico, ¿no? Ese camuflado es camuflado táctico. Este de aquí no estoy seguro cómo se llama, pero camuflado igual. Vaquita. Hay uno que se llama... Se me fue el nombre, pero hay uno que es más de planta y este es más táctico, digamos, más de superficie, digamos. Sí. Pero te veo bien, estás armado. Estoy armado. ¿Quieres tocar mi armota? No, gracias, pariente, muy pero amable. Estoy bien armado. ¿Estás listo a pescar? Estaba listo para pescar, estaba la verdad con... Primeramente saludar a todo el chat, les mando un besito a todos y a todes y a todas. Y nada, estaba la verdad que ya casi listo para irme, estaba... Miren... Está preparado. Yo ya me había visualizado pescando. Sí, ¿cómo se veían ustedes peleando en la pesca? Peleando, ¿con quién? Con todos, porque yo tenía que sacar el pescado más grande. O sea, ¿ustedes creen que es paz ir, tirar la caña sí. y san, sacar pescado? Tal cual. En mi imaginación yo iba a sacar unos 50 pescados. Así creen, imagínate, 50 pescados. Esa es la muestra clara de que aquí los chicos no han tenido la oportunidad de ir a pescar nunca en su vida. ¿Y cuántos pescados sacás, pues? Cuando vas regularmente, así una media. Es una buena pesca si sacas uno. Joder. Tus amigos son mutos pescando, que es diferente. Es una buena pesca si sacas uno. De 10 pescas... Ya vas a saber lo que es pescar. También te va a pescar a una no, poza. Escúchame. De 10 pescas, una es buena. De 20 pescas, dos, digamos. Más o menos así. Ahora sí estamos muy esta es música de los compra. Taxis que pasan a toda mierda por el centro. No, no es música de compra. Con su equipo a todo dar. Poner los tragos y las manillas. Vamos, vamos a saludar a la primera persona que nos escribió al grupo. Hoy fue María de Los Ángeles. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Bienvenida. Saludos. Gracias por ser la primera. Marco, mira. Saluda a todo el chat. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oh. Wow. Madre mía, debería ser astronauta, Luisfer, qué nivel. Saludos a Renato, saludos a Ariana, a Malu, a Ervin, a Enrique, a Ivana, a Irina. Saludos a todo el chat, Genchi. Está listo para ir al chapar. Te digo, vale. Estamos preparados. Está bello, a mí me estamos encanta ahí. Y el pantalón es el mismo tono, así que. Sapito, ¿me puedes traer algo de mi heladera, por favor, que te pegue? Chicos, ¿qué vas a traer? ¡Un pescado! Les quiero decir algo. Vamos a abrir un pescado. Hoy no... Vamos a ir al campo, pero vamos a hacer que parte del campo venga a nosotros. Señoras y señores, hoy van a aprender a bolear estos chicos. ¿Qué? Hoy van a aprender a bolear. Hoy van a aprender a bolear. No pudimos ir al campo, pero por lo menos aquí va a haber hoy noche de bolo, trago, pucho. No, mentira. Y puta. No, no. No se lleva eso al campo.
Nos equivocamos. Los verdaderos pecadores. Bueno, entonces no tengo a qué ir. Yeah. Yo igual estaba viendo por eso. Los verdaderos pecadores. Así que el chat confirme si quieren que hoy Luisfer Sarabia aprenda a bolear, si quieren que María René Hurtado aprenda a bolear, y si quieren... Te tuviste que dar mi nombre completo. Sí, y si quieren que Malena Argentina Pérez quiere, si quieren que aprenda música, a bolear, chicos. Me van a machacar. Este ya está machucada. Le mando un abrazo a mi querido Bolomán. Aplauso y medio para Bolomán. Aplauso y medio para Bolomán. Aplauso. Te quiero, Bolomán. Te queremos, Bolomán. Tengo una pregunta. Pregunte. Luis Pérez, ¿la primera vez que vas a bolear? No voy a bolear. Están mal del culo si voy a bolear. ¿Vas a bolear? ¿Vas a ¿Por cuántos a likes bolea? Dalo todo. Por... ¡Qué buena canción! Hoy es viernes. Hoy es viernes. Bien viernes. Por 550 likes. ¿En cuántos? No, da que en cuántos. No. Hoy va Luisfer a aprender a bolear. No. 500... ¿Cómo no vas a decir que me meto a la boca? 550 likes y Luisfer bolea. Ya está. Tiene sabor. Ha dicho. Tiene sabor feo. Ha dicho. 550 likes y bolea. ¿Tiene sabor feo? Pregunta Malena. Es que te juro por Dios, yo nunca he probado eso. Bueno, hoy va a siempre ser el día. Siempre hay una primera vez para hoy todos. Hoy va a ser el día. Chicos, yo no quiero confesarles algo. Yo te digo que me animo, algo. Pero... Sí, sí. Sí, me animo. Mirá Luis, pero es escandalizado. Chicos, vamos a hacer lo posible. Toda la gente del la transmisión del stream vaya a darle like porque hoy Luisfer Sarabia va a aprender estas a bolear. Estas son mis canciones. Mírenme, ¿ustedes creen que así, con mis manos, mis uñas, voy a meter un bolo a mi boca? Pero una hojita nomás, ¿no ves? No, ¿qué una hojita? Va a ser un bolo. Pero no. Sapo, tráeme mi bico, por favor, que está ahí en mi escritorio. Ahí está mi bico, pero pásamelo en un biquero. Ahí está mi biquero, por favor. Ahí está, páseme. ¿Qué a es ver, eso? Mostrame. Aquí está mi bico. Otra esto, vez. Vos lo agarrás y le pones al bolo para que atice. ¿Qué? Para que atice el bolo. Esto es tusi. No. Oye, siempre vengo armada. ¡Yeah! Para hacer mi línea. Oigan, escúchenme una cosa. Es mentira, por si acaso. Hay algo que ustedes no saben, es que al yo siempre estoy boleando, no es que sea cachetona. Eso es tusi. No, pásame. Eso es bicarbonato de sodio con sabor a chicle. ¿Qué estás oliendo? ¿Qué estás oliendo? Bicarbonato de sodio con sabor a chicle. Eso es lo que va a haber ahora. Así qué que deli. Van a bolear, jóvenes. No, 550 likes y aquí se bolea. Pero quiero... Voy a dejar a la coca aquí. Voy a dejar el bico aquí y está en sus manos si quieren que aprendan a bolear los chicos, porque quedó pendiente la ida al campo y allá yo los iba a hacer bolear, pero bueno, el campo no vino a nosotros. Nosotros no pudimos ir al campo, así que vamos a traer una parte del campo a nosotros ahora. Sí, señor. Sí, señor. Lucio dice, chicos, qué buena manera de comenzar el fin de. Ahí va para los puchos. Un abrazo, saludo a todo el chat. Venga la boleada. Lucio, un cenicero y los cigarros. Claro, no vamos a fumar, pero vamos a ver. Buscan los pacientes jarabe. Lucio, me cae muy bien. Me doy una plata en TikTok, doy una plata acá, o sea, es lo más. Es lo máximo, Lucio. Chicos, ¿cómo la ven? ¿Están listos? ¿Están listos para aprender a bolear? Es más, no saben, cuando yo abra esto, el aroma espectacular que van a tener. Pero, ¿la violeta? Aquí dice ejecutivo bico. ¿Cómo? Aquí dice ejecutivo bico. Por eso, es que esa tiene solo bico. Tiene hola, solo bico. ¿Qué tal? Me llamo Lucy. Tiene solo bico. Soy de Bolivia, cerca de los cusos. Chicos, bajémosle a la música porque nos cae el... Entonces, o sea, más tiene, despacito nomás. Ya tiene. ¿Ah? Ya tiene bico. Esto tiene bico, exactamente. Entonces no tengo que meterme no, esto a la boca. No, eso también, la porque es para atizarlo. La hace cualquiera eso, con mi trencita y toda mi cadera. Estoy pensando, tiene bico, o sea, tiene bicarbonato de sodio, pero sin sabor. Este viene saborizado. Para que tenga otro sabor más lindo. Gente, empiecen a compartir esta transmisión a lo loco porque hoy nosotros nos ponemos locos. Hoy va a bolear aquí todo el staff. Hoy va a bolear todo el equipo de generaciones. Lili, pongan la cámara. Pongan la Zapito cámara ya. Va a bolear. Van a bolear todo el mundo. Va a bolear. Todos los que tenían DJ que ir a ese, El chat va a bolear. El chat va a bolear porque saquen todos los que tenían que ir a ese viaje. Todos los que tenían que ir a ese viaje van a bolear. Y los que no iban a ir, igual, como Carlito. Marco, oye, ¿y por qué la gente dice que se tuerce? Porque no le llaman así, que te la miratecho. Pero es llegado. Cuando estás bebiendo y estás boleando. Claro. ¿No te digo que me tuerzo? ¿No vas a beber? ¿Me tuerzo? ¿Y te voy a querer prender? ¡Yeah!
Cooper y yo arreglados después de... Oye, mira, y por eso se pusieron ahora uno al lado del otro, ¿no? Obvio. Con razón, cada vez lo hacen más obvio. Cada vez lo hacen más obvio. Nosotros, ¿eh? Ayer le presenté a mi familia. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Ayer le presenté a mi familia. Somos muy inocentes. Ayer fueron y estuvieron en la misma cama. No, estuvimos durmiendo juntos. Durmieron juntos en la misma cama. Y Luis le mostró su flauta. Y Luis le tocó la flauta. Le tocó la flauta. No, sí, ¿qué tiene? Y le presentó a su familia. Y le hizo comida. Y le hizo... Así que ustedes sean unos mutuos. Viva el amor. Viva el amor heterosexual. Homosexual. Homosexual. Heterosexual. Ustedes serían una relación. No, seríamos una relación. René me coge a mí. Así es la cosa. René dándome ta, 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 ta. Así es la cosa. Yo soy tu hembra. Soy mi hembra, Luífer. Vas a ser mi hembra. Vas a ser mi hembra después de que me tuerza con esta. Ay, Dios mío, no sé dónde vamos a llegar. Esto es de generaciones. Y hoy nos estamos degenerando. Nos vamos estamos regenerando. Degenerar. Basta, cálmense. Calmen su arrechura. Calmen su brío. Ok, antes que sigamos y olvide, ¿puedo mandar un saludito? Claro, quiero mandar un saludito a Rigo, que ve todos los episodios, así que le mando un saludo, un beso y un abrazo. ¿A Rigo? A Rigo. 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 ¿Quién es? Se llama Rigoberto, pero le dicen Rigo. Ve el primer capítulo, literal. Le guardó, tiene las caps y todo. Qué loco. Es un loco. Qué increíble. Saludos, Rigo. Me parece muy saludos, bien. Saludos, Rigo. Qué Rigo es de Cochabamba. Saludos, Rigo, hasta Cochabamba. Qué mambo con Rigo. Qué mambo, viejo. Nada, me escribió porque le mando un saludo por Instagram. Ah, ya, no, solamente digo. Ah, ¿no? Ya. Es que vos decís que mambo, por eso usé nada. La palabra. Qué mambo. ¿Todo no, bien? Nada, nada, no, todo bien. Bueno, volvemos. Ay, se puso nervioso. Saca tu huevada. Volvemos, carajo, dijo. No, me escribió por Instagram. Hay que darle, ya está machucada. No, ya está machucada. No necesitas. No era que vos eras fiel. No necesitas darle. No, es seguidor. Su favorito es René. Muy bien. Más René está machucando. Me gusta machucar a René. Y está dándole con todo, ¿no? Ya está machucada así la coquita. Yo ya estoy boleando. A ver, ¿puedo verla? Mira, preferiría que no. Digamos, no quiero ver tu palominga. Dame la coca. Ah, ya, bueno. Es así, pues. Acuérdense que a los 550 likes dijo Luífer que él bolea. Así que denle me gusta de una vez a esta transmisión. Ya estamos en la mitad del objetivo. Solo quiero decirte eso, Luis. La puta. Estamos en la mitad. Está picando la mano, esto es plata. Torcedura segura, dice aquí. Claro, pero es porque es de Bolomán. Saludos a Bolomán. Saludos. Chicos, ejecutivo manden. Ejecutivo despuntada, me muero, boludo. Por eso, es que esta, mira, esta coca. Las cocas vienen de diferente manera. Ya viene de hoja grande. Esta es de hoja grande, porque la de hoja chica no sirve para bolear. Otra cosa. Ah. Entonces, esta es de la hoja grande. Ya, escúchame vos a mí. Esta viene sin palo porque ya la hicimos despalar. No me va a raspar la... No, en realidad viene con el palo del medio, pero está despuntada. ¡Mira, Bolomán! ¿Dónde está Bolomán? Ahí está Bolomán. ¿Ya bolean o no? No, no es Bolomán. Esa es una cuenta fake. Debe ser una cuenta fake. No creo que sea Bolomán. Saludos, chicos. Debe ser. Le va a preguntar. Bolomán, decirle. No, no es Bolomán. No, ¿viste? No es Bolomán. ¿O sí? Maitorsi dice acá, capaz sí sea, capaz. Saludos para Bolomán. Pero escúchame, lo que te decía es que esta es despuntada. Esta lo que tiene igual es que tuya. Le han sacado las puntas para que no raspe el cachete, pero tiene la potencia necesaria para escuchen torcerte. Una cosa, solo lo voy a meter a mi boca y lo voy a botar. No, vas a hacer un bolo, carajo. Oye, a mí ya te dije que estoy un carajazo de irme. por eso, y una traición. Y una traición, me falta la traición. Vas a hacer un bolo, carajo. Falta la traición. Vas a bolear. Me voy. Chicos, vas a bolear. ¿Qué pasa, cachete? Vas a bolear. Chicos, les quiero contar la primicia. La semana que viene me voy a hacer 3 tatuajes. ¿Tres tatuajes? ¿Qué? ¿Pero tres en una sentada? ¿Dónde? ¿Qué te vas? Yo te ofrecí. ¿Tres en una sentada? En nunca una sentada. Le escuché eso. Tres en una sentada. Y también tres en una sentada también. Bueno. ¿Qué bueno. Oye, voy a hacer 3 tatuajes en una sentada. Ya tenés dónde hacer. ¿Y qué ¿Dónde? ¿En qué? Después hablamos de eso. ¿En qué lugar te vas a tatuar? O sea, del cuerpo. ¿Quieres saber? ¿Qué zonas del cuerpo quiero saber? Zonas íntimas. No, en los brazos. Me voy a hacer acá otro y acá dos. Tengo belleza. Dos videos. Es que ya tengo uno. Belleza. Highlight Marco Malena René. Ya quisiera, pobre. Chicos, compartan esta transmisión. No, 550 mira, likes y boleamos. Chicos, por favor, vamos a bolear. Si quiero bolear. Si se vuelve fresco con el bolo, dice uno. No sé. No me ha pasado, la verdad. Y yo he boleado harto en mi vida. Con razón estabas en esa lista. ¿En qué? Luífer, te iba a preguntar algo. ¿Por qué no vamos juntos a tatuarnos? Porque quiero mi experiencia solo, bebé.
Pero vos también podés ir a tatuarte. No, mentira, podés ir, voy con mi papá. Quien quiera ir, quien quiera conocer a mi papá, nos vamos a ir a tatuar juntos. No algo igual, pero mi papá me va a acompañar y se va a hacer. Me parece muy bien. Quien quiera ir, se anota. Yo me quiero tatuar igual, pero todavía la estoy pensando porque... No sé. 550 likes y aquí se volea. Recuerden por qué. En este viernes de nada, nosotros habíamos quedado que a las 8 de la noche nos íbamos a ir a pescar. Se lo habíamos prometido. Es más, hubieron muchos likes de por medio para que eso se cumpla. Lastimosamente, en el país todas las carreteras están bloqueadas, al menos al lugar donde íbamos a ir a pescar. Entonces, por eso, trajimos el bolo aquí. ¿Cómo Dios no pudimos ir al campo? Yo juraba que ibas a sacar un pescado. Yo igual, dije, ahora sale con el pescado. Iba a traer sushi, algo interesante, no voy a... Creía que ibas a sacar un pescado. Esto es mucho más lindo que el sushi y que cualquier pescado. ¿Sabes, no? Ya, ve tu sashimi. El bolo este. Tranquila, con el bolo este es como yogur. Puta, ¿te imaginas que me haga boleado? ¡Yombur! ¡Mierda! Mira, imagínate, ando en moto, fresco y boleando. Lo que puta tendencia, hermano, no hay otro. ¿Verdad? Y jugando billar. Madre mía, 550 likes y empieza señor la boleada. Señor fresco. Señor fresco. Le voy a mandar un saludo a Fati. Mándele saludos a Fati. Saludos, Fati. Gracias. Mándele saludos a Fati. Le mando saludos a Fati, Malena. Imagínate si Malena se tuerce. ¡Ay, no! Ayuda. Imagínate, ayuda. Imagínate a Malena torcida. ¿Cómo quedás? ¿Así con la cara rara? No, o sea, torcida es que quedás, digamos. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que cuando voleo, me pongo... Pero yo no me voy a meter mucho, solo un poquito. Me pongo, digamos, ¿cómo te digo? Así alerta, digamos. No estoy con la persia así mirando cuando ya estoy voleado, digamos, ¿no? Sí, me pongo me quedo callado. Cada persona diferente cuando volea, ¿no? Yo creo que me voy a quedar tranquila. Porque tengo miedo. Como ya soy así alocada... ¿De qué tenés miedo? Supongo que me va a dar la tranquilidad, ¿no? ¿De qué tenés miedo? 550 y voleamos. Tengo una sorpresa para el equipo. Ay. ¿Qué? Unos videitos que preparé. Cuando pero quiera antes puedo decir algo. Claro, algo súper importante. Claro, diga lo que quiera. Que nos hemos olvidado. Quiero agradecer a una persona que está detrás en la producción, a Lilita, que nos trajo un obsequio a cada uno de nosotros. Miren, nos trajo tazas personalizadas. Aquí tiene cosas de Taylor Swift, La Gata Bajo la Lluvia. Cámara para Lili. Y nuestro nombre está Lilita. Ella es la razón por la que vengo al programa. La quiero y la adoro muchísimo. Ahí está, ella es Lili. Ahí está Lili. Lilita es la razón por la que estamos Lili, aquí. Lili, la amamos. Todavía. Todos amamos todos a muestren Lili. Sus tazas. Gracias, Lili. Te queremos un montón. Muestren sus tazas. Esta Lili. No es la Lili, el chisme, sí, de que, no. Que se inventaron. No es la misma. Esta es nuestra Lili y nosotros la amamos mucho. Gracias, Lili. Por favor, gracias, Lili. Lili es la que controla las cámaras. Muchas gracias, Luífer nos hizo quedar como el trate, pero no nos habíamos olvidado. ¿Por qué como el trate? Pues dijo, nos olvidamos de hacer, pero en realidad le íbamos a dar las gracias más adelante. No, se la hace de primero. De primero. Perdón. Ya, cualquiera comete un error. Discúlpame, viejo. Pero voy a... ¿Sabes que no te voy a perdonar nada porque me vas a hacer bolear? Pero ahí gracias, está, miren, Lilita. Miren los detalles. Te amamos. Lili es la mejor. Let's cook. Ustedes tienen, su producción tiene una Lili, lo dudo. Lo dudo. Así, lo super dudo. Lili. No lo creo. Es lo más. Es lo más. Es lo más top. ¿Qué videos nos preparaste? Gracias, Lilita. Le preparé unos videos sorpresa que me llegaron de algunas cosas que sucedieron ayer en el stream. A ver. De algunas cosas que sucedieron ayer paranormales se movió algo. Sí, definitivamente paranormales. Jódanme. A ver, vamos a ver. Y parezco con el chaleco, boludo. Esta es la cúspide del entretenimiento. Mira, boliviano, boludo. Siguiente. ¿Qué otra cosa pasó? Siguiente. Solo esos tres los quiero rápido. Y luego el que pasó... Ese no me gustó. Este no me gustó tanto particularmente. Esto los preparó, me los mandó un chico. Sí, un viewer, uno de nuestros viewers, que se llama... Ahora te digo, se llama... Felipe Alarcón, gracias por Felipe esos Alarcón, videazos. Correcto. Te voy a pasar el QR porque usaste mi imagen y a mí eso no me parece. Muchas gracias. Hablarás con Brenda. Ahora ponerle la que cariñosamente le hizo la producción. A ver. Tenemos un homenaje para hacerle, ¿no? A Luifer. Así que es una sorpresa. Si que es algo ofensivo de la comunidad gay, me voy. Lo hizo la producción, la verdad. Me voy. Adelante. A ver. Muy buenos días.
profesora. Buenos días, compañero. Y a todos los presentes. Les tengo dos canciones, pero solamente les voy a tocar una y otra más tarde cuando me dé la gana y vea que sea aburrido el programa. Vamos, vamos. Studio Mode. Mira, miren, miren, miren. ¡Eso soy yo! ¡Mira mi ojo! ¡Tengo un ojo de vidrio! Gracias. Esto va a ser un TikTok. Gracias. Tal cual. Gracias, cantó, Dios. ¡Cantó, traca! Un aplauso para John, para Guillermo, para Joaquincito, para Juan, para toda la pro. Para... ¡Qué hermoso! ¿Qué tal estás? Oye, envíaseme a ver el ojo. ¿Por qué se me fue tanto? Bueno, editaron. Así, ¿eh? Oye, ¿ha tocado y así? Mira, estaba, oye. Estaba concentrado, amigo. Era eso. Estaba concentrado. Oye, qué feo. Oye, ¿a cuánto está el aire? ¿Por qué? Eso te iba a decir. Hace mucho calor. Estoy acalorado. Me hace calor. Yo estoy, mira, ya bájale un poco más. Ya está el 17, hermano. ¿Dónde en 17 vas? Y está en calor eso. O sea, ponerlo en frío. Ponerlo en frío. Vení, Marco. Chicos, 550 likes y aquí se volea porque no pudimos ir al campo. Así que hoy hay noche de bolo en de generaciones. Si es que llegamos a los 550 quiero likes. Decirle a por favor, papá, lleguemos porque quiero bolear de una vez. Quiero decirle a mi papá que esto no es una decisión mía. Es una orden que me dan en el trabajo. En realidad nadie la está obligando, tío. Aquí ella le preguntamos hace rato y dijo, ¡claro! No quiero probar. Y ¿cómo? Después pongan el clip 3 minutos antes. ¡Me animo! Así que hoy se volea si llegamos a los 550 likes. En estamos, su trabajo le invitan para bolear. No, ya estamos creo. Más de la mitad. Hay gente que dice, ¡qué asco el bolo! Pero bueno, señores, íbamos a bolear en soy el campo. Esa. Así que ahora se tiene que bolear aquí. Oye, pero tengo inevitable. Mucha hambre. No me va a doler la barriga después. Te va a pasar el hambre. No te dan ganas de comer hambre. Con el bolo. Me hacía adicta y flaca después yo. Así ¡qué variática, ni qué nada! ¡Bolo! Un palo y boleando. Con su viquero. Sacaba viquero de aquí el bolsillo, Luífer. Chicos, mi lunch y sacaba de mi tupper mi bolo. Ajá. Top. Me parece muy ay, bien. ¡Ay, qué bello! Viernes ¿qué te gustó? Nada. ¿Te gustó el videito? Me gustó. Muchas gracias a la producción, de verdad. Gracias. Se rifaron. Uh-huh. Y nada, estoy muy orgulloso del talento que me dio. Ya, por si acaso, me voy a comprar un órgano y lo voy a poder traer y les voy a tocar. ¿Te vas a comprar un órgano? ¿Qué? Un teclado. Un teclado. Ah. ¿Qué se llama? Luífer, ¿no? Boludo, toco hermoso. Les voy a traer uno, ya van a ver. No tengo duda, si lo tocas como tocas la flauta. Top. Bueno, vamos cerrando el ortito. La flauta, boludo, ¿no viste con la pieza que interpretó? Vamos cerrando el ortito. Qué chiste tienen, gente. Dejen 550 me gustas y empezamos con el bolo. Para que lleguemos más rápido, compartan la transmisión. No, pero oye, no voy a estar con mi bolo todo el programa. Vas a bolear con tú. Vas a hablar, vas a estar ahí. Vamos a ver qué pasa, pues. Vamos a ver qué primero lo que va si a pasar llegamos. Es que me voy a vomitar. Y me vas a querer descontar por el micrófono. No te preocupes por el micrófono. Aquí lo voy a hacer a la cámara. Luis Lazo Julio. Saludos por tu cumpleaños, querido Luis Lazo. Te mandamos un gran abrazo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Luis Lazo. Feliz cumpleaños, feliz. Te deseamos. Feliz cumpleaños, Luis Lazo. Feliz cumpleaños a ti. Ahora es portugués. No me la sé portugués. Para ver para vos. Nesta, no, vuelve a donar y se la cantamos en portugués. Vuelve a donar y te la cantamos en portugués y en italiano. Señoras, para los que se van uniendo recién, hay muchísima gente en el stream. Hoy se volea, jóvenes. Se volea. Se volea. Porque íbamos a ir a campo a pescar y no pudimos ir, así que nos va a quedar eso pendiente y vamos a ver cómo reaccionan aquí cada uno de los chicos a la boleada. Quiero decirle a todos los que me escribieron mandándome la captura de que ya están suscritos al canal y saludos para abuela, los voy a hacer hoy, ayer estaba triste, no los hice. Ok, hoy está menos triste. Sí, hoy sale. Hoy sale, me parece muy bien. Estaba perfecto. Jugando el juego de Guardianes de la Galaxia. ¿Y qué tal? Buenísimo. ¿Brutal? Buenísimo. Hoy voy a jugar Warzone. Chicos, me voy a poner el labial antes de bolear. En realidad, ¿sabes qué es inteligente hacer eso? Porque te mantenés hidratado los labios. Y cuando no te mantenés hidratado los labios, se te secan con labial. El bolo. Se te secan se te secan los labios. Está como un culo. Y te quedan la boca... Como un culo. Te queda la boca verde. Verde. No sé si tu culo será verde, pero te queda verde. Digamos. ¿Vos? Verde. Mira a René, miren a René. Qué delicadeza. ¿Dónde la habrán visto? Jamás se la vieron. Bella. Espera que Malena fue a sacar el suyo porque también se quiere pintar los labios. Vamos a esperar este girly moment. No sé cómo. Necesito un espejo.
Este girly moment. Prévolo. Get ready with me para volear por primera vez. A ver, Malena. Prévolo. Malena, no se te ven los ojos. Primero, vamos. Malena es el chavo. Oye, este tiene mucho color. Voy a ir no con tiene Malena. Color, mira. ¿No lo ves que es lila? Porque es el envase. ¿No? Ya. No te pongas brillo. No te pongas. ¿Por qué no me voy a poner? Tiene color. Mira, acaso me ves la boca colorada. Ya, ponete. Ponete, Malena. Déjenme ponerme. Ponete. Pluma gay suene. Pluma gay. ¿Por qué van a ver? Mierda, no tiene color. Fíjate. Mira que mi boca, ¿cómo no va a tener ahora color? Ahora sea así. Pluma gay, pongan. No me veo, oye, para maquillar. Marco, metele, no seas construido, dicen en el chat. Ya, ahora ya no más, Marco. Listo, ya está. Y ahora, así, ves, mira. Ah, es está amiguito. Bien. Normal. Mira. Todo para que no me quede gracias, la boca Luis, verde con el bolo. Tranquilos, jóvenes. En unos minutos recupero. Ya me voy a sacar mi gorro de pescador. ¿Qué preparamos para hoy? Tenemos... Ya hablamos mucho bolo, mucha pesca. 550 likes y empezamos a bolear. Ya, pero vamos, continuemos. Para adelante. No, pero 550 likes y empezamos a bolear. Bueno. Cierto, mentira. Tenemos algo muy bonito hoy que preparó la producción. Luisfer, ¿querés presentarlo? Ok. La querida producción, por favor, pásenme el material didáctico. Chicos, hoy es viernes de nada, pero... Hoy vamos a jugar. Yes. Pásenme, mire, por favor, que el sobre, que me lo pase René. Pero otra vez, que se vea. Ya. Yeah. ¿Quiere que entra sapo? Entra. ¿Quiere Luisfer que se vea la producción? Claro, se lo da. Ahí te lo van a llevar. Bueno, el chiste era que Malena a Marco a René y René a mí. No importa, ya está en las manos. Bueno, gracias, sapito. Pasándolo aplausos otra vez y medio para sapito. Gracias. Bueno, hoy vamos a jugar. ¿Quién es más probable que? ¿Ok? ¿Quién es más probable? Probablemente que... lo hayan visto en TikTok. Lo hayan visto en TikTok. Pero no es cualquier juego. Porque traje nuestras caras. ¡Ay, me encanta! ¡Mira! ¡Qué bonito, Luisfer! Luisfer, soy lo mejor del mundo. La producción. Aplauso para la producción, por favor. ¿Alguien tiene encendedor? Bueno, el chiste está... ¿Para qué? Yeah. El chiste está en que cada uno, por ejemplo, miren, va a tener un Marco, una Malena, una René y un... ¿Dónde estoy yo? Y un fresco, un Luisfer. Se lo pasan a Malena. Ok. Ya, okay. Muchas gracias. Un Marco, una René, una Malena y la hermosura del canal. Marco. Ah, gracias. Gracias, Luisfer. Te traicionó tu subconsciente. Pues, Marco. Vayan enfocando la Malenita para que vean cómo se ven. René. Gracias. Y bueno... Miren, vamos a hacer un pequeño... Ay, no tengo motricidad fina. Ok, miren. Mira, no puedo tener los cuatro juntos en una sola mano. Cada uno... Tengo que ir al médico. Así, urgente, mira. Por favor. ¿Ustedes así pueden? Sí. Así. Chicos, ahí. Perdón, me aplacé en kinder. Así, tu mano. Pero se me dan vuelta, Malena. A ver, espera, te voy a ayudar. No, es que mirá el problema de motricidad. Y ahí está, ya. Ok. Ayuda. Cada uno tiene uno y uno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mira, Dios mío, 2 horas poniéndole el a Marco. No puedo. Ok, ahí estamos todos. Miren, cada uno tiene uno. Ok, ¿estamos listos? ¿Entendieron? Estamos ahora listos, sí, voy a hacer un ejemplo. Y Zapito nos valen las preguntas, pero yo voy a lanzar uno. Ok. ¿Quién ejemplo es más probable que tire? No, nadie muestre las caras. Que tire, yo. Escuchen, es así. No, nadie más tiene probable que tire. ¿Quién es más probable que tire? Que tire un trozo por una ventana. A la cámara tienen que mostrar. Malena, ¿qué es más probable que tire un trozo por la ventana? Y Malena, así. A la cámara, Malenita. A la cámara cada uno. Ok, vamos. Esa ya es tu cámara, esta del centro es la mía, cada uno su cámara. Pero hay una novedad. Zapito nos va a ir leyendo algunas preguntas, pero el chat puede participar mandando su audio al 780-3037 diciendo quién es más probable que... Y dice, lo que ustedes pregunten. Lo que ustedes pregunten lo vamos a hacer en vivo. Estamos a 100 likes de empezar con el bolo, a 100. Ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Lo vamos a lograr mientras estamos jugando. Ok. Lo estamos jugando. ¿Empezamos con el juego? Vamos. Empecemos. Okay, Zapito, te escuchamos. A ver, Zapito, saluda, por favor. Sí. Hola. Hola, Zapito, ¿todo bien? Te escuchamos. ¿Empezamos? ¿Podemos? Voy a preguntarle a nuestra directora de cámara. ¿Hay la posibilidad, Lili, de que podamos pimponear entre Zapito y nosotros cuatro? ¿Qué es eso? Sí, nada. Ya lo vas a ver. Ok. Bueno. Vamos. ¿Qué nivel? Adelante, Zapito. No tiene que mostrar, tiene que estar así. Ya. Vamos, Zapito. Ok. Manden su primera.
¿Quién es más probable que tenga un amigo con derecho? A ver, no veo. Todo estoy viendo, espera, más acá. Más ahí para que entendamos. Luis, yo voto por Luifer. Yo voté por Malena. ¿Por qué por Malena? Si Malena es lover, ella es un amor, ella es love, puro love. Pero hace 2 semanas, pues, hijo. Cállate. Malena es monogamia. No me quemé, tengo un pío. No me quemé, tengo una piba. No me quemé, Marco. ¿Por qué pensás que yo, René? Porque sí. Porque igual. Quieto. Porque ahí. Vos no te comprometés tanto, digamos. Sí. Es muy probable es también. Es muy probable. Sí. Bueno, tienes razón. Ahora, la Malena de hace 2 semanas tiene más compromiso, ¿no? Sí. Los primeros días de streaming era como que más... Bueno, vamos a decir la verdad. Ahora es un mes ando enamorada, pero antes sí era más de... Más de amigos con derecho y todas esas cosas. Sí, full, ¿no? Full. Ok, vamos. Cambia muy la rápido. La veracidad. Vamos a decir la verdad. Cambia muy rápido. Fuerza arquitecta. Fuerza arquitecta. Ya pasó esa etapa. Ya saludos a Fusi. Saludos. Fuerza al aire, hoy me hace mucho calor. Estoy como René. No. Ya vamos, voy a intentar. Vamos. Ya. El más probable que engañe a su pareja. ¿Quién es más probable que engañe a su pareja? Ay, no sé, ay. No quiero quemar a nadie. ¡Ay, potente! ¡Carlito! Puta, no sé. Pobre Malena. ¡Yeah! No me queme. Es que es la única que tiene una relación nueva. Chicos, digamos. Nunca han presenciado que yo engañe a alguien. ¿Por qué dicen eso? Jamás, digamos. Pero es que tu relación es nuevita todavía. Ajá. No me y jardinero Alex no me convence. Pende de un hilo. Yeah. ¿Qué? Jardinero Alex no me convence. Me juzgan. Vamos. Es todo en broma, chicos, igual, por si acaso. Ya saben que pueden hacernos preguntas a ustedes, chicos. Sí, ustedes pueden mandar su audio al 780-3337 y hacer la pregunta, ¿no? Una pregunta que Tora. Sea... Tora. ¿Quién es más probable que... tal? Vamos. Ok. ¿Quién es más probable que tenga algún fetiche sexual? ¡Puta! Estoy 100% segura de esta. Estoy 100% segura de esto. Oye, ¿por qué tengo yo 2 caras en ahí esta pregunta? ¿Cuántas? ¿Qué? René y Marco. René. Ay, ¿por qué yo? Yo puse René también. No sé, ¿qué dijiste? ¿Que estabas con un moño chuta? O sea, un moño chuta. Me parece que... Ahí veo un fetiche con un cuarto de pollo. Marco, ¿tienes? ¿Vos cuál ves mi fetiche? Yo... De fetiche. ¿Te imaginas, Marco, teniendo relaciones con su... No, vos sabés que en realidad tiene que ser antes de comer, sí o sí. No, yo pienso que es como esas personas que se ponen sushi sobre el cuerpo para que se bañen las semanas. Vos te pondrías... No, eso es más 20 cuartos de pollo. No. Encima. Yo René el otro día, yo por qué elegí René, porque René el otro día dijo, "Yo tuve chuta 4 horas y yo bueno, por ahí se... Yo ando chuta en mi apartamento todo el día. Si estoy sola todo el día, paro chuta. No sé cuántas veces me han visto chuta ya los de la construcción de al lado y me cago. Ah, bueno, eso es... Okay. Que aguanten. Pero no, ¿ningún fetiche? Ya no tengo ninguno. Ya. Ok, a ver, vamos con la primera pregunta de la gente. Ok. Vamos. Vamos. ¿Audio? ¿Quién es más? Probable hacer infiel. Uy, no, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. René. Malena. Yeah. Yeah. Chicos, creo que la producción nos revisó los audios. Zapito está... Estará borracho. Yo fui el más probable que no se bañe la semana. Chicos, Marco está quebrando. Marco huele a fundillo. Huele a culo. No te bañaste. Vos no dijiste que no te bañaste. No quiero. Oléme. Puta, que sos asqueroso, oléme, hermano. No, date la mierda, no te voy a oler. Oléme, ¿huelo feo? Oles a Axe, no chocolate. No huele a nada. No huelo a pero nada. Pero sí es más probable que Marco no te bañes. Marco huele a trapo tapaqueso. Porque vos, digamos, si vas al campo dijiste que no te bañas una semana. Oles a trapo tapaqueso, Marco. Yo la voy a poner a Malena. Creo que Malena no se bañó. Pero, yo hoy no yo me bañé. Yo no sé qué culpa tengo. Yo hoy no me bañé. Hoy, o sea, solo hoy. Y les dije, no me bañé hoy. Solo hoy. Escúchame, papito. Bueno, la última vez que te bañaste fue ayer. Y ayer cagaste, peíste y todo. No, me bañé anoche. No hay que tomárselo tan personal. Anoche, y hoy ya me levanté y no me bañé. Bueno. Y
Yo digo Malena porque Malena es medio hippie y esas cosas. Pero no todos los hippies son sucios, Marco. Estás generalizando. Bueno, perdón. Chicos, vamos el jabón de Malena es una piedra. Una piedra elemental. Una matista. Los jabones de Malena. Una matista. Malena se lava el queque con eso. ¿Querés probar? ¡Yeah! ¡No! Y su shampoo es barro. ¡Yeah! Yeah. ¿Y vos quién pusiste? ¿A vos? ¿A mí? ¿Pero por qué, vos dijiste que cuando vas al campo no te bañas harto sí, tiempo? Sí, no me baño. Yo voy al campo, por ejemplo, si hubiéramos salido hoy, yo no me bañaba hoy, no me bañaba mañana, me bañaba antes de volver ahí en el río un polaco. ¡No! ¡Cha, cha, cha, cha! Un por checo. Por eso, por eso. ¿Saben cuál es el checo? Checo, 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 checo. Exactamente. Yeah. Bueno, siguiente. 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 Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que termine desnudo en una fiesta? Boludo, yo no me saco la polera nunca, ¿qué habla? Yo puse Luífer y René. Yo no. No, ni... solo uno, pues. Ya, René. A veces mis chupas se ponen violentas. René y por eso se puso he dejado a René. De beber. René se puso a René. René, ¿pelás polera? Sí. Ya lo he hecho. ¿Y qué haces? ¿Posición? Te mostré las fotos esas que tenía vestida de vaquera en Instagram que ya las bajé. Ajá. ¿Alguna vez has hecho esto de. En un concierto o algo? ¿O lo has pensado? No lo hice en un concierto, pero lo he hecho. ¿En un boliche? No. ¿Dónde? En chupa, digamos. ¿En una chupa? No quiero dar detalles. Bueno, está bien. Show your yo, ¿por qué pregunté en un boliche? Porque yo en México vi mucha gente en Cocobongo. De hecho, sí, en Cancún, en un boliche, me la pasé con la camisa abierta y de sostén. De sostén, sí, digo. Sí, pero yo he visto... Pero pasaba como... Topless, ¿no? Sí, se llama topless. No, topless es un nada. Por eso yo he visto gente hacer topless en los boliches. Bueno, es que las cosas se ponen un poco... Claro, loca en Cancún, ¿no? Y aparte uno es joven y medio sí, tonto. Sí, sí, sí. Yo vi eso en Cancún y verdaderamente dije... ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Qué locura! Denle like para que volé. Hoy saqué a pasear a las nenas. ¡Yeah! Mira, hablando de tetas, tengo tetas. Por si acaso. Ya, vamos. Vamos con el siguiente audio. Con el audio. La amo, está ¿quién es más probable de que hoy se vaya a beber? René, todos los días pone hoy se bebe. ¿Quién para beber? René es me muy muero probable. Por una cerveza. ¿Querés? Así. Yo igual, ¿querés? Sí, sí quiero. Chop, así. ¿Quieres? Me quiero. Yo quiero igual. ¿De verdad? Hay chela. Hay chela. Chicos, hay todo. Este es el mejor trabajo del mundo. ¿Y por qué yo no me gusta la chela, pero no hay otra cosa? Solo hay chela, no hay chele. ¿Te pasa? Le voy a pegar. Le voy a pegar. Chistezón. Ay, no, por favor. Dale, dale con esto el palo. Hoy vamos a mostrar. Lo voy a desinflar. Por suerte me quiere pinchar. Tenemos un excelente ambiente laboral. Como pueden ver, como pueden observar, los clips en los mejores momentos de la empresa. Dice que se escucha eco. En los audio. En todo el audio en general. Sí, está un poquito. Así a ver, que vamos revisen a ver. Producción. Vamos a revisar. Chico. Gracias, chat, por siempre estar tan atentos. Son productores ustedes, no chat. Vamos a ver. Silencio, por favor. Está súper bien. Capaz son los audios que están pasando. Con los audios que escuchamos. Dice. Capaz que los audios que escuchamos están dobles, ¿no? Con eco. Bueno. Ministerio de Trabajo. ¡Ay, señor! Aquí tenemos las pruebas. Chat clipen. Ya, a ver, imagínense en una hasta que venga Zapito. Lánzate una, René. Ya, lánzate una, René. Vos sos la más creativa. Vamos. ¿Quién es más probable que termine preso por no querer pagar el taxi? Por no que a la cuenta de tres, pues la damos vuelta, ¿no? Ah, ya. Uno, dos, tres. ¡Oye! Yo, Malena, de nuevo. Yo puse a Luífer porque ya te besaste a un fridocitero por no querer pagar. No tenía para pagar. Eso fue un entonces te bajas del taxi pelado. Cállate. Ok, ya volvió Zapito. Yo puse a Malena. ¿A Malena por qué? No, tengo cerveza. Se me hace que Malena podría escapar. ¿Podría? ¿Alguna vez lo has hecho? Sí. Evidentemente. Una vez lo hice. ¿Y el de la mía? ¿Malena no le trajeron? ¡Ay, esa es mía, dice! ¿Cuál es? ¿Ya la que tenés tú? Esta es tuya. Este sí es mi vaso. Este es mi vaso. Ahorita viene el vaso de Malena. Ya. Gabriela, después del siguiente audio.
pucha, ya permítame. Muchas gracias. Ya, te invito. Obvio. Bendiciones. Adelante. ¡Salud! Con el audio. Buenas tardes. ¿Quién es más probable que se meta con un seguidor o seguidora? Ah, bueno, y puse yo, pero mucho que no me quemé, pibe, no me Luis, quemé. Luis, pero se pone el vivo, boludo. Yo igual. ¿Señales? Me puse a mí misma. No, ese no. O sea, ¿por ese qué no? Escucha, ey, paren todo, escucha. Luis Fer se puso el mismo. ¿Esos son señales? Le acabo de decir un nombre y me dice ese no. Pero es que no, él es un fan del programa. Por eso, no tiene nada que ese no. Pero ese no es, pues. Claro, no dijiste no, Nika, dijiste ese no. Y acabas de decir ese no es. Entonces, o sea, que te estás agarrando otro. Es otro. O sea, que te estás agarrando un fan del programa. ¿A vos correcto. Te parece eso bien? Te estás maleneando. ¿Te parece eso correcto? ¿Te parece moralmente aceptable? Rebotemos la pregunta. Mira, cagaste, Malena. Palta, si estás viendo esto, le regalaste una manilla de palta. Está en mis pies debajo de la mesa hace una semana. ¡Ay, mentira! No. Oye, ¿sabes sacala, qué? Sácala debajo de la mesa. No, este se me cayó ayer. Mentira. Pero escucha, ¿sabes qué? Sí, se me cayó. ¿Sabes que se me cayó? Marco, mira, pon la cámara de Zapito. Pon la cámara de allá, pon la cámara de Malena. Mira. Chicos, esto no está armado. Miren la cámara de Zapito. La cámara no está actuado. La cámara de Malena. Por sí, favor, y le muestran esto a Palta. Porque me tiene podrido. Mira, pobre, no. ¡Ahí está! ¡Debajo de la mesa! ¡No, se me cayó! Bueno. ¿Eh? ¡Hace una semana! Hace tres días te dijimos que estaba ahí botada y no, ahí sigue. No, es que es de hilo y se me cayó. Y sabes que ayer me fui a apurar por verlo a él, ¿o no? Sí, chicos, no ellos me llevaron a mi casa. Dámela, chicos, Zapito, dámela. Qué momento, ¿no? Dámela. Chicos, gracias. Me voy, Palta, no, yo sí te voy a valorar. Pásamela. No, yo lo voy a valorar. Por ahí tiene amarre esa mierda. Dame. A mí. Pásamela. Chicos, no, le quiero decir algo. No, pásamela. ¿Qué querés hacer? Pásamela. Comunicado serio, de verdad. Escuchen, me dijo Palta que puede ser que hoy el programa lo esté yendo su madre, así que dejen de quemarme, por favor. Señora Palta. Señora Palta. Lo que dijimos es todo mentira. Todo es falso. Todo es mentira. Todo es actuado. Empiecen a decir que le doné un riñón. ¿Quién es más probable que te done un corazón? Ay, gracias, chicos. ¿Quién es más probable que salve a un perrito de la calle? ¿Quién es más probable que sea fiel? ¿Quién es más probable que sea muy trabajadora y un buen partidazo? ¿Quién es más probable que no sea una red flag? ¿Quién es más probable que vaya a amar a su hijo para siempre y nunca cambie ese amor? Eso. Gracias, chicos. ¿Quién es más probable que sea una chica mentalmente estable? Ay, tampoco mienta. Vamos. Tampoco te trata de mentir para convivir. Queremos. No, señora, de verdad. Si es que lo está viendo. Si es que lo está viendo. Tremenda chica. Somos jodichis nomás. Tremenda. Tremenda. ¿Ah? Vamos con el audio. ¿Quién es más probable de enamorarse de su mejor amigo o mejor amiga? Uy. No sé, ninguno creo. Luífer. Ni todos coincidimos ahora. Sí. Menos yo puse a Marco. Ah. ¿Por qué me pusiste a mí? Porque sos así medio... Raro. Trolo. Sos medio raro. No, porque nunca me he enamorado de mi mejor amiga. Sos el fiel chofer. No, tenés razón. Mi mejor amiga ahora es mi esposa. ¿Ves? Vamos. Muy bien. ¿Quién es más probable que se tire un pedo y le eche la culpa al otro? A la de tres. A la de tres. Esperen. Elijo. Estoy segura de mi respuesta. 1, 2, 3. ¿Marco? ¿Qué haces, boludo? Oigan, ¿cómo que pedorra? Ay, espera, me equivoqué. ¡Yeah! ¿Vos pusiste este? ¿Qué hablas, huevada? Marco. ¿Por qué yo? Si te cagas, ¿cómo no te vas a pedir? Nunca me he pedido. O sea, me cagué una vez y lo conté, nadie sabía. Pues ya no ataja. ¡Yeah! Tu culo ya no ataja. El tuyo, wey. El tuyo, corazón, yo no me ando cagando. Que sepamos. Me mata este culo de manguera. Oye, la disfrutó René, mirá, no la había visto reírse así de que culo pensamos de manguera, Va con el audio. Audio. ¿Quién es más probable que se meta con un viejito millonario? Ya, esperen, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ay, me equivoqué.
¿Qué Malena se puso ella? No, Malena se da palo ella misma, se arruina. Me equivoqué. Malena es su propia hater. Oye, te estamos tratando de hacer quedar bien y no nos ayudaste, hermana. Era un chiste. Hermana, vamos. Lo estamos dando Dale, todo. Dale, Malenita, lo vamos a dar todo. Que mira que por ahí está mirando tu suegra. Oh, ex suegra. Yeah. Ahorita no quiero que estés con esa chica. ¿Te imaginas? Falta ahorita, estoy en el aeropuerto camino okay, a mi intercambio. Luífer es muy probable que esté con un viejo millonario. Sí. Nos encantaría. Porque él quiere ser millonario, sencillamente como es. Por eso. Amo la plata. Correcto. Vamos. Siguiente. Zapito. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es: ¿quién es más probable que le dé un pico en la boca a Luífer? Chao. No sé. Luífer le puso: ¿quién querés que te dé un pico en la boca? Digamos, pero es más probable, Marco, que se vea René. Yo te voy a decir a los musas de música sentimental. ¿Qué? Marco a veces me mira raro. Me miras con ojos de deseo y... Escúchame, brother. Escucha. Yo sé que has tenido tu pasado fresco. Ya no estás para esos trotes. Ok, admiro mucho a Anabel. Es hermanita. Pero vos crees que te ando con algo. Claro, y yo sinceramente... no, música sensual, porque estos son temas fuertes. Ok. Creo que andas confundiendo mi amabilidad con coqueterío. Y te quiero poner las cosas claras. No me gusta la gente gordita. Gracias, Luífer. Soy alérgico al cerdo. Está bien. Te pido perdón si alguna vez hice algo que puedas malinterpretar. Así que quiero, hermano, de verdad. Tus palabras son duras. Yo no ando en esos rubros. Me gustan los hombres hombres. ¿Estamos claros? Te pido perdón, viejo. La no verdad soy que... homofóbico. Yeah. ¿Sabes qué, viejo? La verdad es que te pido perdón. Yo, es que vos me tratabas de cierta forma y yo... Hablas como hombre, carajo. Por eso no te doy bola. Estamos directo para el cine, jóvenes. Estamos directo para el cine. Ay, Dios. ¿Audio? ¿Quién es más probable, estando comiendo un patio de comida, vea que el tipo, la tipa de al lado, dejó su pollo a medio comer y se lo alce y se lo coma? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Sin duda, si tiene que ser comida. Míralo, este criminal le da miedo llevarse la soga que dejó, pero no le abrió sacarse una presa de otro plato. Pariente, uno se da cuenta cuando esa presa está mondada o no está mondada. Además, no hay que desperdiciar. Aparte, o sea, nunca la he hecho, pero creo que fácilmente podría hacerla. O no sé. No, alguna vez de algo que dejaron mis amigos me lo he comido. Alguna vez. Ok. Vamos. Vamos, ¿tenés alguna zapita? Que tome alcohol etílico. Te amo, René. ¿Qué dice? ¿Quién es más probable que tome alcohol etílico? Obviamente. Ya probé. ¿Quién cree, la patrona? Ya probé un shot de este alcohol etílico. No lo hagan, es horrible. Escúchame, yo le voy a contar algo que me pasó en una pesca. ¿Qué? Contá. Cuente. Estábamos todos medio resfriados. Y dijo el dueño de la propiedad. Obviamente, cuando vos vas a una propiedad, el dueño de la propiedad le hace caso, ¿no? Y estábamos todos medio agripados, ¿no? En San Joaquín, en el Beni, en una laguna. Y dijo el dueño de la propiedad: escúchenme, pelado, yo los voy a curar. Y nosotros, mierda. ¿Trajo su alcohol, caimán? Trajo su alcohol, no caimán, el casco azul. Trajo su alcohol, agarró el alcohol, lo sirvió en un vaso, así una partecita, tráeme un limón, le dijo uno de los trabajadores, un limón. Y agarró y nos dio a cada uno, seco carajo. Tómeselo. Y nosotros, no, tío, puta, no queremos tomar. ¡Seco! Le estoy diciendo. Mierda, ya. Sacó la pistola y claro, pues no, la tenía enganchada aquí, digamos. Pero, ran, nosotros le metimos, digamos. ¿Sabes qué, hermano? Es increíble cómo te arde todo. Es como, no te puedo explicar. O sea, es como. Tragar fuego. Ajá, es como tragarte eso. Les quiero decir que yo también lo he hecho. Porque en Argentina, donde yo vivo, que es al sur. Hace muchísimo frío, hay épocas de mucho frío, de menos 10 grados literalmente. Y una vez que hacía mucho frío en el sur de Argentina, estaba casi nieve. Estábamos con mucho, mucho frío, todas quejándonos, todas las primas. Y vino mi tío y dijo, shot, un shot de una bebida así que calienta también. Tómenselo. Nos lo tomamos y sí, te calienta hasta el alma. Pero en los países donde hace mucho frío se acostumbra. Un shot para calentar el cuerpo.
Yo estaba aburrida en mi cuarto y había un alcohol ahí mal parking y dije, a ver, ¿a qué sabe esto? Y lo ¿qué probé. ¿Tul? Horrible. ¿Te ardió así horrible? ¿Vos dijiste por la ciencia, dije yo, y así terminé haciendo videos de TikTok. Tengo una historia muy chistosa también. A ver, esto no me pasó a mí, le pasó a mi hermano. Creo que se habían ido a Concepción con sus amigos por un año nuevo, ubicás, que mucha gente viaja hacia allá. Uh-huh. Eran pelados y jóvenes y tenían un amigo medio alcohólico. La cosa es que se había puesto borracho, es insoportable, catarro, y lo encerraron en su cuarto, que casualmente tenía barrotes, entonces el tipo no podía salir, y era flaquingo, tampoco le daba como para patear la puerta y salir, digamos, del cuarto. Uh-huh. Así que nada, se fueron a beber, y el tipo despertó encerrado en el cuarto, y como quería seguir bebiendo, no había nada más que beber que los perfumes y se tomó el perfume de todos los que fueron al viaje. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Lo cango ese! Ahora continuamos, por favor. ¿Sapito? Continuamos. Me encanta. ¡Sapito! ¡No me ¡Sapito! Queme! ¿Quién es más probable que le quite la corteja o cortejo a su amigo o amiga? Puta. Yeah. No sé. Ya. 1, 2, 3. ¿Vos, René? René hoy duerme con Lolita en el sillón. Con Lolita en el balcón. Duerme con Lolita en el balcón. Vamos. Una más. Yo tengo una. Ya. ¿Quién es más probable que sea actor o actriz porno? Puta madre. Nica, a mí me da vergüenza sacarme la polera. Ah, tenés razón, René. Yo lo estoy dando todo por Malena, la verdad. Yeah. Cada vez que me quiere votar a mí, se vota a ella. Sí, eso es cierto. Miren a Marco. A ver, su Marco. Voto. Ahí está, no. La realidad. Mostrar atrás la realidad. Todo sea para mantener la familia. ¿Te imaginas? OnlyFans. ¿Te imaginas una película no por de Marco? ¿Mía? ¿Será? ¿Te imaginas una película porno mía? Puta. La mirarías, ¿no? Sí. Era morbito, ¿no? ¡Ay! ¡Qué ricos dieras, papacito! Ay, Marco Antelo se folla el del delivery de pedidos ya. Y eso que no estamos boleando, carajo. Estamos a 50 likes del bolé. Nada más le quiero decir. Ay, 50. Me pasé, perdón. Yeah. Marco Antelo se folla al chico Toby. Yeah. Al muñeco Toby. No podrás creer esta sorpresa. Marco Antelo y el DJ Poña. O sea, ¿te imaginas ese tipo de cosas que podrían tremendo. Suceder? Tremendo. Alguien, por favor, haga el meme. Ay, señor. Solo necesitan una captura de alguna página porno y le cambian el título. Oye, ¿sabes qué? Gracias a Dios me llevo bien con René, porque creo que me haría mierda en el beber, viejo. Sí. Me haría muchos memes. Ay. Y eso que ni siquiera es que yo le caigo bien, es que le cae bien a Anabel. Ya lo hemos conversado, Marco. Por eso. Muchas veces estuve a punto de hacerle muchos memes a Marco, pero no lo hacía por Anabel. Claro, decía, es que la dejaba no por Anita. Sí, yo pensaba en Anita. Gracias, amor, por lo que okay. Me salvaste. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que vaya a terapia por haber terminado una relación? Claro. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya, para que la suegra sepa que buscas ayuda profesional. Todos. Yo hablo de mi experiencia porque yo sí fui, digo. Yo igual, por eso me puse a mí mismo. Es importante ir a terapia, es importante. Yo no, atenderse. Yo resuelvo mis problemas sola. Yeah. Y ya me terminé esa cerveza. Yo no. Quiero refil. Zapito. Puta, yo la amo esta cojuda. Ay, top me encanta 3. Tomar cerveza. Chicos, tengo un problema. No me des más. Puta, ¿saben qué? Rico, por primera vez voy a tomar una chela con ustedes. Ya se prendió esta mierda. ¡Me voy a hacer hombre, carajo! Eso. ¿A tener cerveza ahí o no? No, agua. No tiene agua. Yo tengo agua. No, pero quiero una chela entera. Bueno, chicos, todos vayan a la venta más cercana de su casa y cómprense una cerveza urgente. Estamos a 10 likes, boludo. 10 ¡ah! Likes. ¡No,
10 likes y... ¡No quiero bolear! 10 likes y bolea, Luifer. Chicos, no. Empiecen a dar 10 likes. Chicos, no. Empiezan a quitar su like. Ay, entonces, yo ¿ustedes sí van a terapia cada vez que tienen una ruptura amorosa? Yo no, cada vez que tengo una ruptura amorosa, fui por una ruptura amorosa, he ido. Voy a esconderlo el bono. No. La pregunta es que se dé cuenta. Ya. No le vayan a decir nada, que se dé cuenta. Ya. He ido, como te comenté, por una ruptura, pero también por muchas cosas. O sea, cuando vas por una ruptura, nunca vas por una ruptura, ¿no? Vas porque... tenés cositas que resolver. Pucha, ya. Yo la resuelvo sola. O sea, René, me siento a meditar. ¿Esto es un after? Es un after. Uy. Es una previa. Es una previa. Estamos haciendo la previa con ustedes. Puta que me encanta así la cerveza bien, ir a terapia fría. Es para fresco. La cerveza. ¿Ya está Michela? Ya está pariente. Es ya de... escúchame, es... cerveza de... es de espalada la cerveza. ¡Salud! 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 ¡Salud, jóvenes! Salud. El primer brindis de todos juntos. Espera, veniste, parate, pues, Male, parate. Vamos todos, ya. Párense, párense, párense. No sé, sáquense la... ¡cámara, general! Aquí. Uno, dos y tres. ¡Salud, jóvenes! ¡Salud! Por lo que estamos haciendo con el proyecto, está tremendo. Mariquito, ¿te puedo pedir un favor? Sí, sí. Claro, Brente. ¡Que truene la niquelada! ¿Querés subirle volumen? ¡Pongan banda! ¡Gauchito! ¡Una banda! Y ahora sí. Ya, gracias. Sos un crack. No, de nada, pariente. Chicos, es la primera vez que tomo chela. ¡De a verdad! Ver, enfoquen a Luis. ¿Quién se llevó el bolo? Chicos, es la primera vez que tomo chela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, ¿quién espera? Se llevó el bolo. Es la primera vez que tomo chela. Hacete el boludo. ¿Dónde está el bolo? Es la primera vez que tomo chela. Esperen. Es la primera vez que tomo chela. ¿Nunca has tomado una cerveza? Nunca. A ver, salud. Y después hablamos el otro. Haciendo patria, cara. Si no es café, ¿qué la tomas así? ¿Qué tal? Mierda, es la primera vez. Es deli. Es la primera vez que tomo chela y se quedó con la espumita ahí. Pero está rica, está rica. Es que quería saber. Oye, es chela, no es café, para que lo tomes así. Así se toma, mira, hijo. Así. Eso. Eso, carajo. Rico, rico. Esto es lo más lindo que hay, tomar cerveza mientras escuchas la banda. ¿Dónde está el bolo? No lo he visto. ¿Quién se llevó el bolo, Luis Fernández? ¿Quién es más probable que esconda el bolo? Yeah. Solo quería comer el... ¿Dónde está el bolo? ¿Cómo? ¿Vos te lo llevaste? Mira cómo lo busca. ¿Dónde le escondieron? Deja. Miren, busca excusas para tocarme. Yeah. ¿Dónde le escondieron el bolo? Zapito, trae otro. Mira, 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 ya llegamos, señores. Ya llegamos a los... ¿Qué se descalzo? Loco este pibe. Ya ni zapatos se pone. Ya llegamos a los 550. Ya hay demasiada confianza con Marco. Ay, sí, se viene descalzo y todo. Después y el calzoncillo. Y zapatillas. Pero es que hoy yo me voy a pescar, por eso me vine de short y... ¿Así te ibas a ir manejando? O sea, ¿para manejar cómo? Pues allá me pongo ya botines y pantalón. Pucha, ¿qué quedarnos con y la nosotros gana, con René no íbamos a ir de Air Force? Yo me estoy yendo de Air Force. Yo igual. De Air Force. Me estoy yendo. O sea, René todavía está yendo al campo. Tengo unos ahí en desuso que voy a llevar. ¿Verdad? Me parece bien. Señores. Dios mío, llegó el momento. Hay audio, hay audio. Ya, audio mientras abrí. Ya. Póngame música del Chapare para bolear. ¿Quién es más probable de hacer una full fiesta así, tipo Proyecto X, y no invitarlo a alguno de ustedes? ¿Quién es más probable hacer una full fiesta Proyecto X y no invitar obvio a alguien? Obvio que es más probable que haga una fiesta sin nosotros y no nos invite. Es más, ya la hice. Ya la hice. Hice una hace dos semanas y hubo hasta Toro Mecánico. A mí me invitó. A mí no me invitó. Te amo. Lo invité a Luis Fer. Traición. Es que no era mi fiesta, pero fui a la amiga, amiga, salud por eso. Salud por ser camarillero. Gente, contexto, es la primera vez, íbamos a ir a pescar hoy, pero todo se quedó bloqueado, así que es la primera vez que va a bolear toda la gente del yo equipo. Yo ya voleé, ¿qué oiga? Oiga. Ah, bueno, ¡no pongas palabras en mi boca! Bueno, René es la única que ya voleó, Malena y Luifer todavía no, así que lo vamos a hacer oler la coca primero. Ya me bajé la mitad de la cerveza, la estoy viendo con ojo de hombre a Malena, había sido linda nomás.
Pariente ya deja de beber, está muy chupado. Ya cagá. Vamos cerrando el hortito. Dale. Espera que queda poco. Quiero decirles, chicos, que soy muy sensible con el olor. Dámela directa a la boca. Ay, no, no quiero, huele feo. Marco, yo sí la huelo. Ay, no, me asqueo de solo leerla, no puedo meterme solo. Huele a tachero, a taxista. Huele a mi crero de la 74. Quiero vomitar. Estoy a punto de vomitar, huele. La verdad, de nuevo, para que llores. No, René. Pero si vos voleas. Ya sé, pero nunca le he olido. La de Uliu. Señores, ustedes saben. Ay, no, no, me quedó el olor de la. Esto, mientras más apata, huela más lindo. No, no lo voy a hacer. Te pido perdón, pero no lo voy a hacer. No, nada, ya llegamos hasta aquí. Ahora 600 likes y lo hago. Ya está en 600. ¿Likes? Ajá. ¿Ya está en 600? Yo lo voy a mirar aquí. Chicos, de verdad no puedo. Así, no, no, no. No, no quiero, en serio. Enfócame, Lili, miren esto. Está llorando. Marito, esto para 600 likes. Potente. Señores. Puta que la gente quiere verme hacer huevadas. Primero me mandan a pescar, carajo, y ahora quieren que volé. Mañana, ¿qué van a querer? ¿Que me haga hombre? Pendejo de mierda. Este programa me está llevando a la ruina. Ya no sé ni quién soy. Se están perdiendo los valores, Luis. Me estoy perdiendo los valores de la comunidad, carajo. Ay. Marito, esto parece una villa. Ay. Mira cómo me. Hasta mira Marito, mi forma de ponerme. Mira. Marito, esto parece que levante la mano. Puta, mira. Salud. Pásame, Marco. Pásame el bolo. Mira, voy a hacer algo. Mira, mírenme. ¡Papito! Por favor, mi cámara. Refil, escuchen. Por favor. Mírenme. Miren mi traje, mi sombrero, el bolo y mi chela. Y mi brazo así. Puta. Macho. Estoy decepcionado de mí. Dame. Me estás queriendo aculturar. No, hombre. Está, igual hay hartos que van al campo, bolean, fresco. Se ponen así, son frescos. ¿Hay hartos frescos que van a pescar? Lógico, deben haber. Voy a ser el primero. Luis Ferboso es el primer fresco de Santa Cruz que ha ido a pescar. Maneja moto y bolea. Like. Y bueno, toma chela, carajo. Jóvenes, esto va a ser el siguiente procedimiento. No, no quiero. Todos van a hacer un bolito. No. Le quiero hacer un hijo a alguien. ¿Puedes ponerle? Y después no hacerme cargo. Ni pasar pensiones. Y ya no voy a figurar en esta planilla de este canal. Luífer quiere ser papá ausente. Su modo hétero. Dice, Iván Ortuño nos mandó 6 euros. Por hacer que mis noches sean de puta madre, me van a botar de mi casa por las risas. Saludos desde Barcelona. ¡Saluditos! ¡Saludos, tía! Hermano. Saludos. Hablo catalán por si acaso, un poquito. A ver. ¿Qué? Habla catalán. Bueno, me da la gana, po. Vamos a todo limpio. Pero con ella, después charlo. Yo conozco ciertas palabras en euskera. Escribime. Vizca el Barça, el último. Marco, fuera de juego, me quedé muy ni modo, Malena, vas a agarrarlo y te lo vas a meter al cachete. Ajá. Uh-huh. Así, sin pensarlo. Yo acabo de llorar y lo voy a hacer. ¡Ya pasame esa mierda una vez! Yeah. Escúcheme, esto va a ser así. Voy a hacer yo el puta, Marco, bol. Pero ¿no vamos a estar todo el programa boleando? Obvio. Hasta donde aguantemos. Es de aquí hasta el final del programa. Producción, ¿puedo pedir un...? Preparate una bolsa negra por si las moscas. Para cada uno, por favor. Normalmente se pone una bolsa por si negra me cago. En un balde. Yeah. Y me la pones en el culo, zapito. Yeah. ¡La bolsa! Oye, se echó... ¡Oye, la cerveza! ¡Está chupado el libro! ¡Soy pollo! Seguí tomando, amigo. ¡Salud! Marina. ¡Salud! ¿Qué? ¡Salud, Luífer! No, esta lo quiere chupar. ¡Ay, no! Esto es el mejor trabajo del mundo, definitivamente. Mira, Zapito, puta, qué producción. Mira, aquí se pone una bolsa con un basurero y ahí uno escupe y bota el bolo. Dale, hermano. Ya. Zapito, respira. Ponete los audífonos. Dice, vamos, no, Malena, peores cosas. Tranquilo. Te has metido a la boca, dije. No, gracias, Zapito. ¿Están mintiendo? Me acabé mi chela. Virgen de matrimonio. ¿No? Me acabé mi chela. Oye, denme un ratingo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Así puta va... mucho la vueltea, bro, pasame. Así va a ser la... Ya deja de besarla una vez a la boca. Carajo, mierda. Así va a ser. Van a agarrar... Si no hay que hablarle bonito. Escúchame, Marco, yo te estimo.
Pero voy a ir, ¡Cierto! ¡Está chupado el hombre! Esto ya es cualquier cosa, ya, chicos. ¿Qué pariente? Yo te estimo. Ya. No, pero de verdad te estimo. El momento más heterosexual. Típico. Dale, hermano, dale. ¿Sabes qué, Diego? No es porque esté chupado ni nada, ¿no? Oigan, pero después de esto, por favor, vamos a comer algo, ¿ya? ¿Quieren comer algo? Quiero comer algo. Favor. Sí, para sacar el sabor. Tengo el viernes libre. ¿Comamos algo? Ya. Bueno, o sea, ya nos quedamos aquí hasta las 3 de la mañana. Por tampoco. Joder. El stream sigue hasta más tarde hoy. No, sí. Chicos, sí. A las 8 yo juego Warzone ahora. Vamos a lechucear. Nada. Vos andá, nosotros la seguimos. Nosotros seguimos aquí. ¿Qué decís, Lilita? ¿Qué dice Carlito? Sí, dicen que sí, están haciendo me así. Me vas a hacer sí. patear, Carlos. No me busques. Lili, pone mi cámara. Lili, pone mi cámara. La tercera es la vencida, dicen. A ver, enfócamelo a Carlito. A ver. ¿Qué estabas haciendo, Carlito? Te vas a quedar con nosotros, ¿no, eh? Ah, sí, no, así sí, me gusta. Yeah. Te vas a hacer bajar los dientes y te vas a hacer jugar cacho con ellos. Yeah. Oye, este Luis Ferretero, cosa seria, te digo. Me encanta. ¡Yeee! Soberbio. Oye, ya esperen, antes de ponerlo, por favor, antes de poner los audios, cumplamos. Pero es que hay una beta ahí que lo besas y lo besas. Pero, hombre, déjame que les explique cómo es. Ya, dale, apura. A ver. Les voy a explicar cómo es. Van a agarrar un poquito de coca y se la van a meter al cachete, así, ¿ya? Eso es mucho, Marco. ¡Míralo a este! Un poquito, ¿ya? A mí menos, ¿ya? Esto para mí es poquito. Pregunta. Profe. Ay, ¿qué nunca más en el cachete izquierdo o en el derecho, da igual? Es de tu preferencia. Es por el que vos querrás seguir. Mira la cámara, a ver. Con tu bolo. Perfecto. Entonces, esto de aquí lo remojás. ¡Torcido, viejo! No, se remoja. Así. ¿Y de ahí? No, ya. Tú sí. Y de ahí. ¿A la nariz? No. Tengo miedo, chicos. Y de ahí agarra, bico, sabor, chicle y lo juntas. ¿Cómo lo juntas? ¿Cómo hiciste? ¿Lo echaste para allá? No, ¿viste? Es como que. Solo lo echó para el lado que puso la coca. Ahora le toca a René. ¡Mierda! Chicos, yo no voy a ponerme tanto ya, porque me da cosa. Vas a meter. Es mi primera vez, a poquito. Te vas a meter este bolo en la boca. O no te vas acá. Entonces ya ahí quedan volando, miren. Ahí, un ejecutivo. ¡Mira esta! Bueno, Nene, no te pases. Es mucho, amiga. Bájale un poco. No, está bien. Está para hacer un cuaderno esa joya. Ahí está bien. ¡Mío! ¡Parece la canción escuchada! ¡Ay, Dios mío! Normalmente se queda ahí. ¿Ya? No lo mastico. No, solo lo apelmazás, digamos. Ahí contra el cachete. Y ya más tarde, cuando te agarren los nervios, lo mastica. Okay. Pero no se lo mastica, porque de entrada se hace hachi, si no. Ahora va a la otra parte. Ahora, y la cerveza. Eso va al bolo. Pero primero lo tienes que remojar. Vaya. Porque si no lo lavas, ¿me entendés? Pero. Zapito, refil de chela. No sale mi vaso, Zapito. Refil de chela. Mientras voy yo, entonces. Ahora el bico, al bolo. Ay, chicos, esto me da mucho nerviosismo. No sé cómo voy a hacer. Ahí, soy diestra. Hace así, mira, así. Pa' un lado, metete. Pa' un lado, ponete. Pa' un lado y ahí le echas. Puta mierda, oye. ¿Y sabe a chicle? Lo que uno hace. ¿Sabe a chicle? ¡Sabe a chicle! Chavo, el sabor feo del bolo. Chicle puro. Lo que uno hace por plata, carajo. A este bico yo le llamo Bubalú. Yeah. Bubalú. O sea, es lo lindo. Ya. Bueno, ¿a quién le toca? Le toca. Mí, porque Luífer no tiene cerveza. Claro, Luífer no tiene cerveza. Chicos. Primera vez en este país que voy a probar. Coca. ¿En este país? No, en Argentina ya probó. No. ¿Cuál será? No sabemos. No tenemos idea, Valena, no. La verdad es que.
Lo que quiero decir es nosotros que... Nosotros tratamos de ayudar, pero ella no se ve. No, lo que quiero decir es que en querida Argentina... Querida suegra de Malena. Hay. No hay, creo. En esta presentación no creo. No, no hay. Entonces, bueno, primera vez en la vida que lo voy a hacer. Okay. Digo en este país porque es típico de acá. Ajá. Estoy culturizándome. Nunca lo había hecho en casi dos, tres años. Ya la boca, Male. Dale. ¿Cómo lo hago, Mar? ¿Cómo lo armamos? Pero por favor, pequeñito. Cuando... ¿Todo eso? Y esto así... Me está llamando hace rato. Lo hacés una bola en tu cachete. Agarrá y lo pongo. Espera, ¿así como está lo pongo en mi cachete? Sí. ¿Así? ¿A doblarlo? ¿Pero lo doblo primero? O lo doblás en la boca o ahorita. Pero lo mejor tengo. Ahorita, por la así, boca. Así, ahí. Por la boca, que no. No hizo un tamal. ¿Está bien? Ahí es suficiente, ¿ah? Te faltan 23 hojas más. No, no necesitas hacer así. Para que sea un bolo digno. Solo metelo. Cuidado con tu ojo de vidrio. Ay, me da miedo. No la pensé, metelo. Ya. ¿Y de ponerla en el cachete? Ya. ¿Ponerlo en el no, cachete? No, falta. Se lo subió al pómulo. Yeah. Ya está mi cachete. Sí, va a no tener ni mierda, boleado bien, carajo. ¿Cómo va? Si quieres ponerle más, ponerle más. Métele más. Que creo se que vea muy una poquito. Bola en el cachete. Ahí la puedes doblar. Eso. No tiene sabor, feo. Yeah. Le gustó, ¿no? Y boleaba todos los días. Por si acaso, solo hoy que ya vamos a volar. Ya, y ahora la remojada con cerveza. Puta mierda. El mío lo graba, por favor. Ya lo vamos a... O está grabado todo, te contaré. Debería ir a un circo. Puta que sos un payaso. Esto ponételo más acá. Para que se vea tu boca. En el video. No me digas qué es lo que tengo que hacer. No, te vas a hacer patear. Estás borracho, ¿no, carajo? Te vas a hacer patear gratis. Está borracho, ¿no? ¿Ah? Marco, ¿te han pateado un viernes a las 7 de la noche? No. Estás a punto. Parece estar mira, 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 la encía. Ya, carajo. Oye, ¿voy a cagar verde o no? No. Depende si qué tanto volé. ¿Verdad? El limitroso color bolsa. Oye, está rico. Ver. Queda rico. Solo quiero decirle que volvimos a romper el récord de audiencia. ¡Fuerte los aplausos, carajo! ¡Vamos! ¡Chupate esa! Yeah. Perdón a nuestro vecino ahora. Vamos. Quiero ver en primer plano. ¿Qué hago? La gata bajo la lluvia de que me pone. Ponete los audífonos. Pero ahorita me voy. Pero no me hablé así, pariente. No seas cabón. ¿Los vas a contar uno por uno, Luis? Bolo estético. Yeah. Pensé que era una foto así. Tranquilo, no te voy a molestar. Mierda, oye, ¿qué? Mi suerte. Ay, ya, pues, carajo, agarra bien la foto. Creo que me equivoqué de cachete. Yo igual, creo. ¿Por qué? Mentira, está bien. Está perfecto. ¿Han visto cómo Bluifer englosó la voz hace rato? Está chupado, pues. Oye, este cojudo tengo sabe bolear, te digo. Mira, tengo... estoy viendo cómo está acomodando esa hoja. Este... Tengo engrosado otra ¿sabes cosa. ¿Sabes qué? Para mí que este cama... Para mí que este... Oye, para mí que este, es... este se hace el récord. Yeah. ¿Querés probar? Ahorita te voy a poner pa'l piso, carajo. Boca al piso, como un pillo. No puedo reír. Ya, ahí está bien. Ma. Ahí está bien, ya, si está vos bien. Querés. Porque, oye, está hecho bien. El que no sabe bolear y las acomoda bien las hojas. Porque las pues tomas. No soy burro. Mira, grandaco, su bolo. No, este campo ya boleado, este campo. No, este no está tumbando. Ya. Es hartísimo. Escuchen. Saludos al papá de Luisfer. ¿Estás seguro, Luisfer? El papá de Luisfer. Oye, amigo, hijo, sí carajo. Se siente en el cachete, no te metas tanto. Qué incómodo, yo ya me lo ya. Quiero sacar. Esto lo hago... Por el chat y por toda la gente que nos ve y que nos siga viendo. Esa. Fuerza, acá está regando. ¿Cómo lo meto así? Métele uno. Ahí no hagas el que no sabes meterte cosas a la boca. ¡Tengo mala mirada! Vos podés, fuerza, arquitecto. Dale. Yeah. Vamos, 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 que se puede. No, una vez, dale, pues. Por todos los frescos del mundo. Vamos, que se puede. La vida es así.
sapo quingo te bolo. Yeah. Más quiero que se note pe carajo, si no se nota ni mierda. ¿Qué le hicimos? Luisfer, Luisfer, se nota, amigo, se super nota. ¿Ahora qué hago? Chela. Chela, lo remojamos. Este es el mejor día de mi vida. Te juro por Dios. ¿Y ahora? Perdí el control, perdí el control. Luisfer ya tiene herencia de nuevo. Bien, carajo. Ese es mi cachorro, dice el padre de Luisfer. Si alguna vez la esperanza. Mira, le está metiendo más, le está metiendo más. Dale, dale. No. Sabe riquísimo, te lo juro. Eso, al cachete. El miedo que me dio. La cara que pone lo amo. Está modo Pablo Escobar. Ya estuvo mucho tiempo esa canción, cuidado. Dale. Pásame. Nada, espérate, voy a aumentarle. Y así se hacen los aumentos, ya para lo que quieran. No, yo creo que tengo suficiente. Yo ya está. Ahí, el aumento es el mismo proceso. Yo ya lo quiero escupir, pero me aguanto por ustedes, por amor al chat. Por favor, todos cara para encuadremos para que se vean nuestros cachetes. ¿Cómo okay. estamos? La uno. El mío ni se nota. Es un bolete. El mío ni se nota. El mío tampoco. Poderle calmar a individuales, a ver. No sabemos volver. El único que se nota es el de Luisfer. No puedes ni hablar, Luisfer. Luisfer, yo no ofrezco, dice. Ahí está René. Ahí estoy yo. Ahí está clave, igual cerrarla la bolsa. Y ahí está Malena. Malena no se nota el bolo. Malena está fingiendo. Es este lado. Bueno, ya se lo trabó. Está aquí, mira. Mira a Luisfer, oye, está. Está subiendo historia. Está en su salsa. Papá de Luisfer ya comentó: ese es mi hijo, carajo. Bueno, jóvenes, teníamos pendiente la ida al campo, así que ya estamos boleando ahora. Vamos a seguir con el programa así como así. Con el bolito incluido, los 45 ¿cómo? Minutos que quedan. Mierda. Vas a empezar a salivar, te tenés que tragar eso. Y una servilletita, sería bueno, Zapito, si puede. Lo molestamos harto, Zapito, hoy gracias. Zapito, un aplauso para la producción. Zapito, te amo. Andá pidiendo una caja más de cervezas ya. Por favor. A nombre de la empresa. ¡Vamos! Bueno, chicos, salud, pues estamos boleando. Salud. Salud. Hoy fue Chupi Stream, ¿no? Chupi Stream. Chupi Stream, el primero. Salud, Cambada. Dice el salud, primero. Cambada. Salud. ¿No están levantando el meñique? Ojito. Así, así. Yo siempre. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, si ya les gustó bolear el próximo viernes, lo invitamos a Bolomán y que bolee con nosotros. Yo no puedo. Me parece. ¿Mm? Yo no puedo. ¿Ya no puedes qué? Yo no lo quiero votar. Ya pues, Luis, pero estamos empezando. Aguanta, te dije que no te metas tanto, porque a la primera vez... Sacate unas cuantas hojas. La ¿no? prim... Pero así te lo... O sea, así, mira, con la lengua, por un lado. Luis, pero déjatelo un rato hasta que se te adormezca el cachete, esa es la clave. La primera vez que haces algo, tenés que hacer de a poquito. ¿Ya se te adormeció el cachete? No podemos defraudar al chat. Puta, despachala esta cojuda. Despachala. ¿Y vos qué tenés? Me da asco, pero me estoy aguantando. Ah. El mío ya está adormecido, mi cachete. Gracias. Esto agarras así, mira. Agarras así, la servilleta. Ahí paso la servilleta. ¿Sabes cómo limpiarme la boca? Y haces así. Nah. Puta, inventaste la pólvora. Sé cómo limpiarme después la vez. Hasta que lo creo, opa, uno. No, bueno, hombre, vas a disculpar. Son cosas nuevas para vos. Ay, jóvenes. Pedo. Viernes de bolo, no hubo pedo, pesca. Pedo, pedo. Pedo, pedo. Listo, ya estamos con todo. Ahora sí. ¿Qué procede? ¿En qué estamos? ¿Qué hablamos estamos con los amigues del chat? ¿Cuál era la primera consigna de hoy? ¡Malena! ¿Qué? Es Malena. Lidia mi cámara, por favor. ¿Cuál era la primer consigna de hoy, jóvenes? Me olvidé. Yo igual me olvidé, no me acuerdo. ¿Te dije o no te dije? ¿Esa es la consigna? Bien. Lo quiero votar, de verdad. Vótalo, vos.
Chat, me van a odiar mucho. Sí, te vamos a odiar todo. Bótalo. No serás la primera que desentone, digamos. Le hizo bullying. No, bótalo, no pasa nada. Ya voy a aguantar un poco más, pero no creo que aguante mucho más. No hay problema, Malenita, bótelo si ya no quiere. Está feo esta mierda. Bueno, tengo tres consignas, elijan una. Esta. Sí se pudo. ¿O te dijo o no te dije? Sí se pudo, mejor. Sí se pudo. Vamos con sí se pudo. Sí pude volar. Sí se pudo. Cosas que creían que no se podía, pero sí se pudo. Por ejemplo, yo creía que no se podía hacer que Luífer volee. Y sí se pudo. Sí se pudo. Yo creía que nunca íbamos a estar voleando los cuatro y tomando cerveza. Pero sí se pudo. Entonces, cosas que ustedes creían que no se iban a poder, pero sí se pudieron. Vayan contándonos. Llegaron pues al rata de William para una caja de cerveza y da 10 pesos. Es el manguero Topón. De su grupo. No, saludos y gracias, más gracias. Bien a William por la donación. Una caja, una lata nomás. Está para alucina, este está torcido. ¡Yeah! Está torcido. Bueno, ¿sentís algo raro, Luífer? ¡Qué volango, Luífer! Estoy orgulloso de tu bolo. ¿Y no sentís nada? ¿No te lo querés pedir? No, hijo, no. Soy fresco, no asqueroso. Yo sí lo quiero votar, pero me aguanto. ¿Pero votarlo, Malena? No, me van a funar. Me tengo que Nadie votar. Te va a funar. Me aguanto Ahí un rato te va a hacer más. Me aguanto un rato más. Bueno. Puedes votarlo, Malena, no hay ningún problema. Bueno, cosas que creían que no se podían, pero sí se pudieron. Como las gratas sorpresas de ahora. ¿Vos tenés Bolear. Algo que creías que no se podía, pero sí se pudo en tu vida? Estoy pensando en cambiar la consigna. ¿Por qué? No sé. ¿Muy aburrida? Como que muy difícil. ¿Muy difícil para este momento voleando? Sí, o sea, ahorita no estoy pensando mucho. ¿Cuál querés? Te vengo, Proponga. Quedamos callados, ¿no? Proponga. Sí, escuchen, amigo. A ver. ¿Qué tal si hablamos de cómo se dieron cuenta que los estaban cuerneando? Manden audio. Manden audio. Lo vamos Madre a escuchar. Mía. Okay, Oye, entonces... ¿le puedo meter más de esto? Métele, hija. Claro. Porque es el sabor que no me gusta. Deli, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo sería la consigna? Me cuernearon, se va a llamar. Y ustedes nos cuentan cómo se dieron cuenta que los estaban cuerneando. Me cuernearon. Ok, vamos a cambiar el título. Pobre Lili, me cuernearon. Me cuernearon. Lili, me cuernearon. Enfoca en mi cámara que le voy a meter más de esta cosa. Qué raro sonó eso. Ya está mejor. Me cuernearon, chicos. Cuenten cómo se dieron cuenta que le estaban metiendo los cuernos. Bueno, yo solo me di cuenta una vez y ya se lo conté la lengua. Con Nelson. A mí me contaron. Se me dormició la lengua. Yo les cuento. Se le dormió la lengua al Luífer. Tranqui, así es normal. Puta, esta es escandalosa. No la soporto ya. El aire se peleaba, ¿no? Va, no, ¿qué es, carajo? Está catarro. ¿Querés pelear? Bueno, yo les voy a contar cómo me cuernearon a mí. Yo no me di cuenta en el momento, pero como que 4 o 5 años después me contaron. O sea, mi ex me contó y me dijo, sí, te puse los cuernos pa' mierda. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? A ver. O sea, que yo estuve arreglada bastante tiempo y nunca me di cuenta que me cuernearon, pero después de tiempo de vernos después, como que 4 o 5 años, un día se sentó y me dijo, te voy a contar algo. ¿Yo qué? Te puse cuernos que da miedo. ¿Y vos qué le dijiste? Puta de mierda, perra. Le dije. Me enojé un rato y después le dije, puta que sos cojuda, ¿cómo me vas a hacer eso? Y me dijo, no sé. Y ya después se me pasó el enojo. ¿Y nunca te diste cuenta? Nunca me había dado cuenta. Yo soy muy boluda, no me voy a dar cuenta nunca. Pero sabes, lo superaste. Obvio, sí había pasado hace un montón. Pero no te dolió, Dios. No me dolió para nada. ¿Salud? Pero más bien me contó, Dios. Claro. Más bien te contó, claro. Aunque creo que no hubiese cambiado nada, pero esa es la cosa. Bueno, ¿ustedes cómo se enteraron que le pusieron los cuernos? A ver. ¿Te han puesto vos los cuernos? Claramente, me los han puesto. Yo me enteré, les conté ya porque... Mostrame tu bolo. Saludos. La comparsa, vengan. Yeah. Ok. Les conté ya que... Estoy alucinando, perdón. ¿Y qué? ¿El mejor? ¿El mejor momento de su vida? Sí. ¿Mm? Me está llamando una hembrita. Yeah. Seguí hablando, Malenita. Espera, ¿qué será aquí, Juancito?
Pero si a las 6 tenías que irte, 5 y media tenías que salir. Recién acabó, dice Juancito. No, pobre. Puedo más. Nos vemos, Juancito, gracias. Que no pilla Trufi, vamos. Estoy intentando concentrarme. ¿No querés un bolo, Juancito? Sin pensar en el bolo. Dale, Malena, ¿cómo te enteraste que te pusieron los cuernos? Ya les conté que el boludo dejó el WhatsApp web abierto. Bueno, pero contá otra historia, tampoco te enojes, hombre. Y el bolo transforma a la gente, ¿no? ¿Hay más? ¿No? Es que esa fue la vez que me cuernearon. A ver, ¿cuándo más me cuernearon? Una vez tenía un cortejo que se fue de viaje a un crucero y después volvió y en su valija lo estaba ayudando a desarmarla. Y en su valija había una caja de condón y tipo, le, o sea, con pocos condones, ¿entendés? Había, o sea, tirado. Había tirado. Ay. Pero es que por ahí se hizo la paja y no quería manchar, digamos. No, me dijo. Siempre yo buscándole alguna explicación. Ah, ¿vos no, te pagás con un condón? No. ¿Entonces? Pero alguna vez... Me dijo, ahí. Malena, lo llevé para mis amigos. No, y más, chicos, lo voy a tener que botar. No, aquí puta, botalo. Mírala, mírala. Ay, ¿cómo me lo saco? Botalo, botalo, botalo. ¡Ah! No. Boludo, mira lo que era el bolo. Perdón, pero no hay más. Chicos, fúndenla. Mira lo que era su bolo, boludo. Una hoja de laurel se metió esto a la boca. Te lo juro, medio. Tanto escándalo. Esto, más le pongo al fideo, la verdad. De puro peinada de cague esta. No, 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 no me gustó, perdón, chicos. Lo siento, de verdad. Lamento, de verdad. ¡Esto es Bolivia! Calor, ¿qué? ¿Qué? ¡Esto es Bolivia! Yeah. Lamento, de verdad, de todo corazón haberlo desmencionado. Tengo el cachete totalmente dormido, nunca había boleado. Peló, espera, están sucediendo cosas aquí. ¿Qué pasa? Me hizo calor. ¿Por qué ya te... ¡Mierda! Oye, sos linda. Gracias, Luis. Yeah. Sos mi macho. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Todo, o sea, está muy raro. Bueno, me cuernearon. Mándenos audio, por favor. Historias de cómo los cuernearon, chicos. Queremos saber cómo los cuernearon. Chicos, estamos a punto de romper una nueva barrera de nuestros videos. Ya, pues. ¿Cómo hacer las pilas? Eso. Chicos, por favor, mándenos audio. Aunque sea, no preguntas, boludo. Estamos borrachos. Estamos boleando. Estoy borracha. Me hace calor. El bolo hace dar calor. Me hace calor. Vamos con el audio. Hola, chicos. Saludos desde Potosí otra vez. ¡Saludos! Estoy viendo que acaban de poner la consigna de me cuernearon y esta va a ser la historia de mi ex. Ok. Bueno, la cosa es que esto va hace aproximadamente unos 5 años atrás y puta, el tipo así como todos los hombres, ¿no? Me juraba el mar, el cielo, las estrellas. Me decía, no, una yo poeta. Nunca te engañaría porque si tú me engañarías, a mí me dolería mucho. La típica. Y la cosa es que, vale, que unas 2 semanas después yo tenía en ese momento una amiga que era muy cercana. Y esta mina sube una foto a su estado con este man. Y la cosa es que yo le pregunto, ¿no? A él, oye, vi que la conociste a tal, ¿cómo te ha parecido? Y me pregunta, ¿es tu amiga? Y yo, sí. Y me dice, sí, que muy buena onda, que no sé qué, no sé cuánto. Y como que días después, yo le pregunto a esta mi amiga que qué onda con este man, porque esta mi amiga no sabía que yo estaba con él. Me dijo que habían hecho de todo, que habían ido a su casa y toda la ñañaca, ¿no? Y después de eso, yo le digo al tipo, ¿sabes qué? Me acaba de contar todo la mina, así que andate a la mierda. Se disculpó como por unos 2-3 días, que llorando, que no sé qué, que no sé cuánto, y volvimos. La cosa es que después de eso, la mina solamente empezó a subir estados para que yo lo vea. O sea, literalmente configuraba su WhatsApp para que vea estados solo para mí. Okay. Y la cosa es que subió que estaba entrando a su casa de este tipo con su bebé y toda la cosa. Y yo era de, ay, no puede ser esto posible. Entonces le digo esto al man y me bloqueó, así sin decirme absolutamente nada. Esa es mi historia. Me di cuenta por los estados de WhatsApp de mi amiga. Mucho audio. Escúchame. Mucha tu historia. Tapa Wattpad. Tapa Wattpad. Me encantó. ¿Para qué? Pa Wattpad. ¿Qué? Donde suben puta viejos de mierda. Es una aplicación donde escribí libros. Puta, cuiza, muchachingo, ¿no? Bueno,
¿Qué era? ¿Huiza mucha chingola y este? ¿René? Puta, que se te llevó a la mesa, hermano. ¿A dónde va? Entonces, esto ya es terrible. Esto ya es... Suegra, le juro que no siempre nos comportamos así. Vos no hablés, vos no tenés bolo. ¡No tenés bolo! El que no bolea... No opina. El que no bolea... No opina. No opina. René, me chupé. Puta, tengo hambre, oye. Me dio más hambre esta mierda. No, debería quitarte igual el hambre. Tengo pues está haciendo bolo retardador. Hay que hacer un refil. Refil. Zapito. Por favor. Muchas no gracias. No, todavía tengo en la mitad. Ya está medio... Chupau. Ya está como René ya. Madre mía, chicos. Están mirando, carajo. Cuéntenos si la están pasando bien. ¿Qué les ha parecido hasta ahora el directo? ¿Qué les ha parecido el stream? Mándennos sus audios contándonos si la están pasando bonito. Si quieren que no volvamos a bolear nunca más. Si, cuéntenos, díganos lo que quieran. Cuéntenos si los han cuerneado o no los han cuerneado. También dejen su like. Con eso nos ayudan un montón. Casi 700 me gustas ya en el directo. Luisfer, vas a vomitar. Así que muchas gracias. ¿Qué? Luisfer, ¿estás bien? ¿Cómo anda el bolo, viejo? Bien. Voy a estar tranquilo. Oh, la verdad que te admiro, amigo. Porque estás aguantando súper bien. ¿O no te gustó? Me está disfrutando. Es que vos estás aguantando huevada, hija. De verdad no. Te agarras al bagre ese de tu cortejo y no puedes aguantar un bolingo. Vaya, che. De verdad no me gustó. Vaya, che. Valía también. No, pues está bien. Te puede gustar la palda, pero no la coca. O sea, son claro, cosas diferentes. Son cosas diferentes. Soy vegana. Ñe. Es vegana, dice. Ah. Oye, ¿le puedo mandar una foto a mi mujer de que estás boleando? Ya. Anita, ajá, espérame, peino. Decirle, ¿qué tal el video? Va a ser video. Hola, ¿cómo estás, Anael? René igual está boleando. Anita. Dios, René saludo. Igual está boleando y se chupó. ¡No! Espera, dame, quiero mandar. Saludos. Ahí está. Saludos, mi amor. Yeah. ¡Oye, cuida! ¡Vamos a miembro! No. Malena, no. No soporté a Anita, no perdón. ¡Para la abeja esa! Te amo. ¡Vení! Yeah. ¡Esta me la va a volar, René! ¡Bola, pasó! ¿Vos sabés que una vez la hice bolear? ¿O dos? ¿Y le gustó? No. Tampoco. Bueno, ¿en qué andamos? La coca. Soy yeah. Team Anita, entonces. Vamos con los audios. Vamos con el audio. Chicos, son lo máximo. Solamente quiero decirles que me acaban de inspirar para salir a beber. ¡Vamos! Así que acabo de agarrar mi aguardiente, mi antioqueño y me voy. Adiós. Cambio y fuera. ¡Vamos! ¡Buena noche! Adjunto de evidencia. A ver. ¿Mando evidencia? A ver. Tengo una hoja y vamos al parking. Ahí está. Mira. Yéndose con su aguardiente. Pasa Ubi. Madre mía. Mire cómo estamos influenciando. Y creo que es nuestra vecina. Ya, ¿no? Escúchenme. Siempre con moderación, gente. Escúchenme, tengo una nueva consigna. ¿Cuál? ¡Mierda, si anda! ¡Puta, la cambiaste tú! Estoy pensando, chicos. Claro, escúchenme. Está bien pensar. Ustedes saben que los borrachos y los boleadores siempre dicen la verdad. Sí. Que nos manden preguntas los del chat. ¿Quieren que pero pregunten? Buena que pregunta buena. Buenas preguntas. Voy a... Sí, diga, a todo. Y vamos que, a confesar y a todo. Y que voy vaya, a responder todo por primera vez en mi vida. Ya, yeah, ok. Y que vaya con nombre. Usted esta pregunta es para tengo el fresco. Pregunta para Luisfer, para Malena, para Reneo, para Marco. Ok. Puta, ya oye, el bolo es bello. Bello, ¿no? ¿Te gustó, Luisfer? ¿No? Me da seguridad, oye. Ya, Marco. ¿Te dio seguridad el bolo? ¿Busco un culo para patear? Puta, me siento con ganas de pelear. Tengo una hoja que me estorba. Pero esa hoja la acomoda. Ya, escucha. Puta, me olvidé que iba a decir. Ustedes vieron que yo nunca ya. Me puse. Ah, no pregunta. Ya me acordé que iba a decir. Dice huele. John que huele feo, claro. No, bañate, po. Es otra hoja esta. Ya, escúchame. Puta, me olvidé de nuevo que iba a decir, brother. Que no hagan preguntas. Tenemos media hora. Ya estamos torcidos. Tengo que decirle algo. ¿Qué querés? Siempre fingí. Yeah. Puta. ¿Qué fue? Ya. Pero escúchame. Ok. Ya. Ok. Ah. Me voy el cachete. Ya. Este stream ya cualquier cosa, chicos. Escúchame. Estamos borrados. Chupau. Me gustan las mujeres. Yeah.
Bueno, está bien, pariente. Ya, escuchen. So, ya era una pantalla para rating. Boludo, los frescos están de moda. Ya, escuchen. Con razón, Luisfer, me arrinconaste contra ese poste. Tampoco ya me acordé. Tampoco lo mucho. Pa' vos sí soy fresco. Pa' vos sí soy fresco, hijita. Está como... Ya me acordé qué iba a decir. O sea, háganos preguntas, pero... Si los chicos están de acuerdo, yo me animo a quedarme media hora. Mirá, Anabel dice, Luisfer ya voleó antes, se ve canchero. Anabel en el chat. Es un actor de primera. Hola, Anita. Chicos, por favor. Ya, esperen, esperen, esperen. Hablale a Anita, oye, un ratito. Te vamos a dejar para que le hables, para que le no tires del perro. No quiero decir un caballero. Te está diciendo que te ves canchero, Anabel. Ya, pues. Ah, sí, yo ya le mandé un besito. Un beso para Anabel. Mierda. Te la están ahí luchando. Ya, chicos, porfa. ¿Quién se anima a quedarse media hora? Escúchame, vos sos mi hermano. No te haría eso nunca. Gracias, pariente. Puta, yo sé. Confío en vos. Vos sabés. Ya la sabés, pariente. Simio no mata a Simio. Luisfer. Ya, cállate, ¿qué? ¿Te animás a quedarte media hora más conmigo? Me animo. Yo también me animo. ¿Me apetezco? Media hora más. Sin les vivo, vamos a regalar. Sin vivo. No, en vivo. ¿En vivo? En vivo. En vivo, pues media hora más en vivo. Justo el día que no me quiero quedar por nada. Ya, vamos. Pero a ver. Si quieres te vas. Ay, ¿para qué nos invitas? ¿Puedo ir a jugar? ¿Me puedo? Ya, ya. Pero okay. ¿Por qué no nos, para qué nos invitas a bolear si no te vas a querer? No, quedar? Así no se queda Marco, me voy. Quédate. Está volviendo. Échale más bico a tu vuelo, pariente. No soy fresco, te estoy diciendo porque estamos bien pelos cuatro. Échale más bico a tu bolo y ya está fallando. Anita, yo soy de tu team. Ya sabe a mierda, ¿eh? No lo pude soportar tampoco. Hay audios, por favor, para que revisemos producción. ¿Lo rompí? Nunca lo vi a Luisfer tan macho. A lo cau. Ay, Dios mío. Te voy a montar. Dice Alexia02, hay un audio de mi madre. A que ver. Lo escuchen. Oye, esto es como una pala, ¿no? Ya es una palita, man. Puta, no sale el bico de mierda, oye. Hacerle pues bien. Yo te he hecho bico. No, tengo miedo. Ya. Chico, no lo puedo creer. Ya, es hola, chico. Listo. Está buenísimo hola. El programa. Gracias. Yo tengo una pregunta para René. ¿Qué pensaba René cuando estaba queriendo hacer los memes para Marco Antelo? O sea, ¿qué se le cruzaba por la cabeza? Se me cruzaba con la por la cabeza. Con la cabeza. Que Marco me la dejaba mucho en bandeja de plata. Aparte, ya había visto lo de destructor de contenido y me parecía muy lame, me daba cringe. Entonces, nada, lo vi en ciertas situaciones por ahí que me parecían muy chistosas y memeables. Pero, siempre pensando en Anabel, dije, no, no le puedo hacer daño. Anabel tal vez se pone triste. Y me cae muy bien y he crecido con ella. Entonces no voy a molestar a su marido. Y eso fue todo. Así quedó. Así te salvaste. Así Marco, me salvé. De los mejores memes mujer. Que te pudieron haber hecho. Gracias. Gracias por tu gracias misericordia. Gracias a Ari Gameplay. De nada. Oye, ¿quién eres? Me lo han dicho. No, Ari Gameplay es una chica que... Bella. Muy bonita. Puta, que tiene linda. Un novio. Se llama Juan Guarnizo. Colombianos ambos. Y ella tiene un... Mexicano, cote. Papá. Juan Garnizo es colombiano. Pero Ari es mexicana. Ah, no sé yo. Y es linda. Tiene un escote muy prominente. Es hermosa Ari. La admiro mucho y la sigo. René me robó el personaje hoy. Sí. Todo está raro, chicos. Sebastián HZ dice, ya está yema, René. Está yemanga. Les juro que no. ¿Sabes qué? Yo voy a tomar seco esto porque siento que no estoy a tono. Ya. No, está no, bien así. No, vos estás bien, ya basta. Ya quieres pantallar ya. No, le den nada. Cambia. Puta. Más preguntas, chicos, por favor. Ya saben, 780-3337. Se lo va a acabar, mira. Puta, qué figuretti. Se lo va a acabar. Ya se lo acabó. Chico, tira una manguera, lo está botando por atrás. Yeah. Es que no le hice al bolo, le tengo que tomar cerveza. Anabel ay, dice man. Que te ama. Te amo, René, dice Anabel. Yo también te amo, Anabel. Ya carajo. A ver si hay cuidado. Más preguntas en el chat. Todos te la queremos escuchar. ¿Dónde está el bolo? No es Bolomán el que está ahí. No es Bolomán, pues. Sí, porque le mandé, ¿estás viendo iLife o hay alguien haciéndose pasar por vos? Y me dice, amiga, no entendí. Claro, no sabe. ¡Ay, carajo! ¡Puta! No, fue sin querer. Zapito. ¿Será que me puede hacer más, por favor? Perdón. Gracias me por escuchen, tanto. Me escuchen, tengo un mensaje de texto. A ver. Dice, si Luisfer es hétero, que me piropee. Quiero escucharlo, mi mujer.
¿Quién dice eso? Mi mujer. Anita. Anabel. Puta. Ahí a cámara. Yeah. Lanzale un piropo. ¡Pero vamos, profesor! Si lo está viendo el programa. Cuidado con el piropo, ¿no? A no, cámara, a cámara. Eso, cuidado, cuidado. Espera. Cuidado. A cámara, a cámara. Déjamelo despacito, voy a pensar una vez. No, de una vez. ¡No, pues! Dice, si Lucifer es hétero, quiero que me piropee. Piropea a Anabel Ángulo. Anabel Ángulo como un hétero. Anabel Ángulo. Dale. Anabel Ángulo. ¿Cómo? Dale. Como un hétero, full hétero. Te voy a decir el mejor piropo. Anita, espera, para que escuchen aquí. Sos la mujer más hermosa de todo Bolivia. Atentamente, tu fiel chofer. ¡Yeah! Luisfer, te amo. Salud, chicos. Salud. Salud. No tengo miedo. Seco no peinado tengo... como en Tarija. ¿Cómo? Seco no peinado. Ahí viene el refil, zapito. Qué producción de primera, por Dios. Ya te digo, nuestra... Mira, mira, Anabel, está, ya lo escuchó ella. Se cae de risa. Ay, Dios mío. Batimos récord de audiencia hoy. Gracias, una vez más. Anita, por estar viendo. Chicos. ¿Qué pasa? Que manden audios, por favor. Manden audios, me voy, ya me emputé. Ya pues, háganle si el programa. A Rincón Valle Grandino. Solamente que... Y nos vamos a seguirla, ¿no? A Rincón Valle Grandino, al tutumazo. Vamos, carajo. Ya, oye, hagan el programa. No, vos no vas porque... Vamos, audio, audio. Vos no vas porque vos no estás boleando. Joven, la no cagué. Soporté, no me gustó. No sé qué hice, joven. No pensé que esto vaya a salirse de control como se está saliendo. No, les pido disculpas. Audio. Corre, audio. Una pregunta para Luisfer. Me encanta su programa y bueno, son los mejores de que puede existir aquí en Bolivia. Gracias. Una pregunta para Luisfer. Gracias. Y esta noche se emborracha y le da la oportunidad de estar con una chica, ¿se iría con ella o no? Y lo piensa. Va, déjame, pues. No es que está mal chango hoy. Depende de la hembra. Yeah. Ya. ¿De qué depende, pues? Es un hembrón. Todo sí. Lo que... ¿Sí? Puede ser. Le das la chance. ¿Sí? A veces te replantea. Sí, a veces me replanteo. A veces quiero volver a... ¿Cochito? ¡Malena! ¡Qué ordinaria que sos, sácale, hermana! Sácale el ya. Entre Anabel Angulo y Conchito estoy en la lona. Basta. A veces querés ver otra cosa. Mirá, el ojo de vidrio se está por salir. Sí. Su ojo biónico. O sea, ¿qué decir? Sí, o sea, sí, puede ser, sí. A veces te replanteas. Puede ser, sí. No, no, puede ser, sí. Fue fresco por marketing. Puto, te hace por contenido. Por llenar el mercado. Vamos. Esta pregunta va por los cuatro y es que al inicio del programa, ¿cuál era el que peor les caía del grupo? Que decían, no, con esta cama nunca me voy a llevar, pero obviamente terminó siendo lo contrario. Hay que ser honesto. Pero eso, adiós. A la cuenta de tres decimos el nombre. Ya sabes que es Malena. Yo la verdad que sabía que me iba a llevar bien con los cuatro. Escúchame, yo voy a confesar algo. Realmente, Malena, me caías pesada, pero te ganaste mi respeto con el pasar de los días. Malena, escúchame. Yo pensé que me iba a llevar mal con René. Con Luisfer no, porque pensé que íbamos a tener más cosas en común. Pero con René sí, porque yo presencié su casting. Y ese día René vino. Escuchala, su... gracias, Malena, estás aquí. No, Malena, yo presencié. Malena estaba aquí y Malena yo estaba... aceptó tu casting. No, yo presencié, de casualidad presencié. Y ese día vino como en su día full hater. Nos encantó. Pero me asusté y dije, esta chica me va a odiar. Y en al efecto. Final... No te equivocaste. En efecto, pero después con mi esquizofrenia la conquisté. Así ya, fue. Les voy a decir la verdad, Malena me cayó mal dos días. Y después, bien. Top. Yo digo, cada vez que veo que la están jodiendo a Malena, estoy in para defenderla. Y oye, digo, no se metan con mi loquita. Es mi, es mi defensora número uno. Gracias, escucha, René. Que sí. Te amo. Malena me cayó bien. Desde el principio no me está. A ver... Ya, dale. No pongas palabras en mi boca, carajo. Cuando yo la conocía, cuando vine yo aquí a firmar el sistema monetario, que es lo único que me importa en realidad. Claro, nadie está aquí gratis. Nos pagan, pues. Claro, ya. Pues. Entonces, ¿a vos te pagan? Yeah. Ya. Es la misma manera. ¿A ustedes les pagan? Yo lo hago porque estoy haciendo mi pasantía. Yeah. Ya, escuchen.
Luego entramos en vivo y me emputaba. ¿Por qué? ¡Yo me quiero ir! Mándame un móvil ya a mi casa, al sobre. Porque no era ella. Tipo, no, no la sentía tan cómoda como la veía tras babalina. ¡Yeah! ¡Mierda! Ya. Focus. Ya escuchó. Pues. Están chupados, A las 8 nos vamos, chicos. 8 y media. No, 8. Ya escucha. 8 y media. 8 y media, ya pues. Silencio. Ya. Entonces, yo decía, no la soporto, no la aguanto. Espérame. No la tengo más. Estamos en lo mejor. Estamos en lo mejor. Ya pues, Marco, de verdad. Quédate tu huevada. Escúchame, Marco. Ya. Lili, Carlito, Zapito, Gauchito, ¿se quieren quedar un ratingo más? ¡Sí! Gauchito tiene que irse, pero los Zapitos se quedan. ¿Qué pedo, pues? Yo no atajo a nadie, la puerta está abierta. Le pago el taxi. Ya, escucha. Entonces resulta de que me enojaba que ella no. Mira, ya volví. Que no la sentía tan. Estaba muy nerviosa y me incomodaba porque la gente decía: se caen mal, Luifer mucho la trata mal. La gente suponía. Pero en realidad era que la sentía muy nerviosa todavía. Claro, es que era mi primera vez. Entonces, luego pasó 3 días y ya dije: igual, no se metan con mi loquita. Y ahí se creó Twitter y se fue a la mierda. Yo sé, en qué momento Malena consiguió unanimidad entre ustedes. ¿Cuando tiró el trozo por la ventana? No. ¿Cuándo? Cuando lo llamó a su ex. Yo cuando, de ahí, o sea... Desde ahí, ¿sabes qué dije? La puedo estar agregando a WhatsApp. ¡Ese fue! Ese fue el momento top, pero no vamos a hablar de eso. En ese momento dije, esta es mi fiera, ¿sí? Sí, esta igual. Esta le acompaño hasta el fin del mundo. ¿Para claro, qué? Claro. No me arrepiento de nada. Respecto, sí. Respeto, sí, a mil. O que me hizo un problemanga. A esta, no, con esta me voy al Cristo. Con esta bloqueo la alemana, tercer anillo. Ni mi ex. Y nadie dice, Marco, ya, para ya que ya no lo Marco, descuente. Ya, a ver, Marco, vos qué decís. Oye, escucha, nadie dice que nos caía mal Marco para que no nos ¿Yo le caía mal, por eso? No, a mí no. No, me da igual, la verdad. A mí no. ¿Cómo? Me da igual. A mí siempre me cayó bien porque como soy fan del amor, era fan del... ¡Chupa! No, era fan. Era fan de verla, o sea, de ver tu historia de amor con Gracias. Ella. Ya, gracias. A mí igual me caían bien ustedes al principio, por eso... Los contraté. Por eso están aquí, pero ahora me arrepiento, es que te imaginas. Gracias, Marquito. No hubiese funcionado esto también si no estuviéramos los tres aquí sentados. Obvio. Admitilo. Obvio, por supuesto. Primero que Oye, nada. Oye, en algún... Bono de vez a nosotros. Obvio. Sin duda. Alucinaba. O sea, escúchame, Marco. Este programa no sería este programa sin nosotros cuatro. O sea, ya, que votas de sobra. ¡Yeah! Dice aquí el John, que no tomó, pero está sensible, modo hembrita, dice... Vámonos, chicos, a la producción porque no los hemos nombrado. Vaya, che, no seas pues. Vamos no. con el siguiente audio. Vamos. De la producción. Vamos, cerrando el hortito. Vamos. Sí, en mi cachete dormido, chicos. Así tiene que estar. ¿Audio? Y ni tiene bolo. Pero a cualquiera dice esa voz. El que sea, ni lo escuché. Máximo, chico. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿quién es más probable... que le dé un pico en la boca a Luifer? Puta, y eso. Ya dijimos, yo. Chicos, la verdad yo. Que son lo máximo, Ay, no, chicos. Está la verdad que... Gracias. Desde que los escucho, los veo, ustedes alegran mi vida. La estoy pasando genial por mí. ¡Está borracha! ¡Está borracha ya! Estoy delicada de salud, pero ustedes alegran mi vida. Gracias, los escucho. Los veo todas las tardes. Abrazo. Abrazo gigante, enorme. Beso. Beso. No, manden más preguntas, chicos, estamos esperando. No, preguntas. Es la primera vez que me van a preguntar. Escuché este comentario del chat, está buenísimo. ¿Qué dice? Recién me doy cuenta que Marco se contrató amigos. No. Porque no tenía. ¿Y es la verdad? Tú ya no hiciste casting. Escúchame, tuviste el honor de hacernos casting para ver. Si éramos amigos, si podían ser amigos. Mierda. Ahora pregúntame si yo te considero mi amigo. Tenés que hacer casting. No te voy a preguntar. Escúchame, Marco. Escúchame. Te escucho. Yo te estimo. Yo también te estimo. Gracias. Chicos, decile, no es que chicos, sea fresco. Manden sus preguntas al 783-30-337. Nosotros las vamos a responder con total sinceridad. Oye, quiero hacer pipí. Porfa, y si mandan buenas preguntas, nos quedamos hasta las 8:30. Chicos, quiero hacer pipí. Anda, ¿Que ya estás igual que Malena preguntando para ir al baño?
¿Cuánto? No, colegio tranqui. Esto. Vaya. Es que por ahí me pierdo el momento. ¡Yeah! Vamos con una cámara al baño. ¡Yeah! Y los audífonos. Yo casi me lo llevo. Lo amo a Luisfer borracho, es lo mejor que me pasó en la vida. No, estoy borracho, estoy fingiendo. Ya. Chicos, estoy actuando en realidad, por si acaso miro la cámara. Hola Lili, hola Carlito, los zapitos. Sí, obvio. Todos estamos actuando, somos actores. Yeah. Hecho al actor, dije. Siguiente audio, por vamos favor. Con el siguiente audio. Ya se le volvió. No, todavía no. Ah, es para mí, ya. Este es el mejor. Vamos. Hoy orino para nada que ver con lo que están hablando sobre el tema. Pero ya que están hablando suelto y están aprovechando el bolito, quería saber qué tal la experiencia de Luisfer cuando no le dieron la cuchara de Masterchef. ¿Qué tal se sintió? ¿Fuiste a Masterchef? ¿Fuiste a Masterchef? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Puta! ¿Qué es esto? ¡Dame un besito! No, no, espera. Escucha. No, pues. Oye, Unitel pibe, no me quemé. Yeah. ¿Qué pasó? Y ahí ponen la música de más. El ahí entraba Anita y me la daba. ¡Yeah! El ahí entraba Anita. Luisfer, se enciende la hornalla. ¡Ponga la cámara de cuatro, por favor! Anabel, ¿qué pasó? Anabel, vos sabés toda la verdad. No, no, no sabes. Dale. No, no, nadie sabe. Es secreto de Nación. No sé, boludo. Nadie sabe. ¿Quién sabe? No, escúchame. Contá. Oh. Les apuesto que Luisfer hizo fetuchín. Contá cómo fue tu casting. Contá cómo fue tu casting. ¿Y no por querés, qué no? ¿No puedes contar? No puede. Hay cosas. Confidenciales. Voy a contar la parte que no puedo contar. Lo que sí se puede. Lo que sí se puede. Lo que sí. Ya, contá todo. Porque si cuentas lo otro. Contá problema. Todo. Next denuncia. Stop Palmasola. Yeah. Vamos. Bueno. Salpicón. Mira cómo la gente mira. ¿Sería salpicón? Luisfer hizo salpicón. ¡Eres salpicón! ¿Cómo mierda quería quedar con un salpicón? ¡Porque no quería ir! ¡Fue un reto para TikTok! Ok, Luisfer fue el casting de Masterchef. Primera temporada. No quería entrar, llevó salpicón. ¡Me voy a mi casa! No, ya, no, a ver, escuchen. ¿Está su casting? Lo voy a buscar. No, Marco, no hay casting, no hay, no hay. Okay. Pero escúchame, la gente sabe porque yo lo conté. Marco, escúchame. Yo te estoy escuchando. Resulta de que, bueno, a mí un día recibí una llamada. Deja de buscarlo, gran puta. No hay. No hay, no vas a buscar. ¡Moderaste! No hay sale. No hay sale. Escucha, no sale nada. Ya, calmémonos. Ya, escuchen, ya. Resulta, voy a contar la parte que después se la cuento a ustedes. Anabel dale. Dice, Luisfer, te esperan en la EP4. Puta. Contá. Anita, estabas bella ese día al casting. ¡Anita, ¿sí? vení! Anita, escucha, por favor, pues. Vení. A bueno, ver. Un día yo recibí una... Sacá mi cámara, ahorita voy a decirlo porque entiendan aquí los del chat. Recibí una... Ya. Llamada. Para... ¡Puta mierda! Nada, no, chicos, borrón y puta cuenta nueva. Puta que es burra. Qué pelada de mierda, oye. Pásame el tacú, la voy a moler. Ya nadie escuchó nada. Okay, volvamos. Recibite. Ya. Bueno, mi casting oficial, tipo el que no hay. No existe. Pero si buscas, después te lo muestro, el primer capítulo solamente salgo 2 segundos parado. Ok, bueno, recibí una E y me... No quiero que vea mi cámara. Y me de... Por... Ya. Que me... Ok. Ok, y ya. Bueno, la cuestión es que yo fui a... Ajá. ¿Cómo? Pero contá lo que sí se puede contar. Es que, espera, que quiero darte contexto para que entendas. Ya. Fui a... ¿Cómo? Ok. Ok. Y luego me... Ya. Para ir al casting del primer capítulo. Ya. ¿Qué pasó? Se cae de risa, Anita. Yo lo dice. Escucha. No salí en... ¿Ya? ¡Ah! Pero yo
Uh-huh. Ajá. Y yo llevé... Puta, no se puede contar esta historia, joven. No, escucha, es que no puedo. Es que yo llevé mi salpicón porque pensé que... Ajá. Ajá. Ya. Ajá. ¡Y salió, boludo! ¡Que llevé un salpicón! ¡No me preparé! ¡Mierda! ¡Qué gracia! O sea, fue Luis Fer al casting de MasterChef, llevó su salpicón. Llevé un salpicón, busquen MasterChef, primer capítulo, salgo solamente 1,5 segundos parado así de polera amarilla. Nada con más. Tu salpicón. Boludo, sí. Primer capítulo de MasterChef a buscar. Esto está muy... Ahí gracia. Está, mirá, lo encontraron, mirá. No te la puedo. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? La producción va a poner otra cosa. Oye, ponen a la cámara de la producción. ¿Están bebiendo y boleando ustedes también? ¿Mm? Creo que sí. ¿No? A ver los bolos. ¡Nee, zapito, se hace el estamos jugando al cabo! ¿Cómo se siente? ¿Quién quiere bolear? ¿Quieres? Levante la mano. Nadie, nadie. Es que alguien tiene que estar cuerdo. ¿Quién quiere aquí? Un porro. ¡Nee! Ahí hay una, uno no, no se ve, pero... Uno. Hands up. Luisfer. Bueno, chicos, manden más audio, por favor. Aquí estamos. Bueno, les conté. Ahí está, mira. Solo salgo 1,5 segundos. Mira. ¡Parao! ¡Emputada! ¡Emputada, Marco! ¡Mírame! ¡Mírame! Con el salpicón en la mochila, mira. En la mochila. Escúchame, mira. Oye, y aquí viene y se hace la estrellita. Espera, cortame mi cámara, tengo que decir otra cosa. No, 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 después. No, no hay quiero, más. Quiero, ya me emputaste. No, ya. No, ya puedes decirlo. No puedo. Si tenés huevos, decilo. No puedo. Pero bueno, sí, aparece 0,5 segundos. Y yo lo conté en mi Instagram haciéndome la burla de mí mismo. Y soy el meme porque llevé a MasterChef salpicón, boludo. Llevaste salpicón. Pero un buen salpicón no hubiera estado mal. Escucha, solamente tenía papa y pollo. Porque no me gusta el salpicón con aceituna ni huevo. Y mi compañera de al lado, que casualmente fue Amanda, que quedó en segundo lugar, me prestó lechuga y tomate. ¡Mierda! Ella me lo armó mi plato. Saludos, Amanda, mi campeona. Saludos, Amanda, vos debiste ganar. Subcampeona. Subcampeona. Saludos a Nico también, primo. ¡Es mi primo! ¿Nico? Nico Suárez, le mando un besito a Nico. Me lo imagino a Anabel en la casa así. ¡Ay, Luis! ¡Puta! ¿Lo ponían a conocer a Fermín? ¡Yeah! ¿La tercera temporada? No, pero me encanta cocinar. ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Me encanta cocinar, de verdad. Si algún día hacen otro, voy. Nos quedan... Voy. De verdad, si hacen otro voy, me ya, animo. Buenísimo. Nos ya 15 minutos. 4 minutos de programa. Démosle no. 15 más, por vamos favor. A los audios, vamos a ver los audios. Más audios, audio, por favor, y nos media quedamos hora más tiempo. Media hora más, ya pues. Chicos, si ustedes fueran locas de esquina, ¿cuánto cobrarían por su servicio? ¿Qué buena pregunta, boludo? ¡Gratis! ¡Me encantó! ¡Yeah! A ver, consideremos que estamos... En la esquina, por necesidad. Claro. ¿Cuánto creen que necesitaríamos por día para estar viviendo bien? $100. A ver. 200. Voy a hacer mis cálculos. Yo cobraría minimísimo $100, porque estoy jovencita, estoy bien. ¡Puta tumbe! Chicos, yo ya hice mis cálculos, yo cobraría $300 del trabajo. Completo. Dale, Luis, pero chicos, ¿se imaginan? No estaría resistiendo, jóvenes, yo este trip. ¿Se imaginan que mi suegra esté viendo esto definitivamente? Dale, vos, lanzala. La cagué ya para todo el rato. No hay manera que me quiera después de esto. Yo. $300, y sí. Completo. Acabo de sacar mis cuentas. El servicio. Completo. Espera, ¿sacaste por tu taxi incluido? Ay, puta, no calculé eso. $350. Yeah. Ya. Escuchen, yo considerando, depende, ¿con peluca o sin peluca? Si Luisfer, $300. Luisfer con peluca, $500. Un servicio. Un servicio. ¿De cuánto tiempo? 10 minutos. Mierda, oye, carísimo. A mí me alzan a Luisfer ni cagando. Continúen. ¿Vos, Marco? ¿Vos? Pucha, no sé, es que no lo haría, digamos. Ahora porque está viendo a su suegra. Hace rato dijo $100 porque estoy jovencita. Yo digo... Porque está todo bonito. Puta. Rosaingo. Casi virgen. Mentira, saca. Casi. Escúchalo, está estúpido. Prendanle vela. Es una santa. ¿Y? No, Marco, por un... Por un kiki, o por un solar.
Yo ¿por un jardín? Yo hubiera respondido, depende del cliente. Yeah. Claro, o de la cliente. Anita, perdón. Del cliente, perdón. O de la cliente. Es que dijeron si yo fuera trabajadora de esquina. Lógico. Ya, depende yo del digo... cliente. Por ejemplo, a mi mujer nunca le he cobrado. Obvio, pues, yeah. No. ¿Qué te chicos, vos deberías, boludo. Ah, vos deberías. Cállate mejor. Vamos con el siguiente audio, por favor. Anita, por favor, vení a beber con nosotros. Ese es mi reto. ¿Pues? Mierda, esta se rayó. ¿Se quiere quedar, Anita? ¿Quiere con tu mujer? ¿Quién no? Ya vamos. Ay, Dios mío. Vamos, dale zapito. No hay más audio. ¿No hay? No hay más audio. Chicos, no hay audio. Manden su audio en 780-3337. Mira, nunca le había escuchado a René decir el número de teléfono de WhatsApp de los audios. Solo hoy porque se quiere quedar. Miren que ya son las 8 y no hay ningún audio, entonces nos vamos. ¡No! No, no vamos nada. Mis amigos, una pregunta para los cuatro. A ver. ¿Qué sale después del programa? ¿Un bolito? ¿O qué lo qué? No. Llegaste tarde, mi hermano. Ya nos instalamos hace una hora. Claro, ya estamos boleando. ¿No vamos a bolichear? No, estás loca. ¿Cómo estás loca, a bolo, hija? Yo, para empezar, no bolicheo nunca. Lo yo mío no, es... no bolicheo. Estoy diciéndole a los chicos. Lo mío es chela. Yo no bolicheo. Chela. Quien quiera beber, pongo casa. Y culo. ¡Puta, qué ofertón! O sea, Luífer viene incluido. Pone la casa y pone el culo, dice él. Así que, bueno, estamos en otro nivel. Yo solo quiero comer para sacarme el este sabor de bolo. Gente, hemos disfrutado muchísimo el programa de hoy. No, espero verdad, que ustedes broma, también. ¡Un rato más! Quiero mirar aquí a mi cámara y decirle, pudimos habernos quedado más tiempo, pero a ustedes no les dio la gana, no les dio de, mandar la gana de mandar audio. Audio tal cual. Si ay, no me llega un audio en un minuto, me voy, me largo. Ah, pero esperemos, un ratito más. Lo hemos disfrutado, ha sido una linda experiencia. ¿Se esperaban que bolear iba a ser así de bueno? No, oye, te cuento que la verdad que no, volvió a lo diferente. Yeah. Te cuento que no, o sea, no se siente mal para toda la gente que no lo ha hecho. Quien quiera que lo haga, quien quiera no, no se siente mal, no es agradable. El bico ayuda mucho. Ayuda el sabor, ¿no? Ese bico de chicle es la primera vez que lo pruebo, está buenísimo. La ¿verdad? Clave, la clave, toma. Mi cachete está como adormecido después de que me sacaron a muela del juicio. Ajá. ¿Te imaginas? Manden audio, aunque sea pregunten una pregunta de matemáticas. Si quieren quedar como sea. Nos ayudamos con la tarea. Oigan, déjenme mandarle un beso a mi mami, que debe estar renegando porque estoy boleando. Ay, no le gusta. Pero era porque nos íbamos a ir al campo, mamita linda. Le mando un beso enorme a mi mamá, que está en el hospital, está en la clínica. Así que, beso enorme, mamita. Te amo mucho. Mañana voy a darme una vueltita por ahí, si todavía seguís ahí, para ir a verte. Besos a Bruno, que lo vi por ahí en el chat. ¡Ya llego! ¡Ya llego, Bruno! ¡Ya llegaron, top! Piedra, papel. Señoras y señores, ha sido un placer acompañarlos. Oye, Marco, piedra, papel o tijera. ¡Yeah! ¡No, lunes! Ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima semana. Chao, chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Todo por ustedes. Chao. Chao.